un mensaje libero emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De amor, me cuidaste por todos los años.
Se encuentra.
su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó:
Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Porque
Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde y noche para la lectura. Amantísimo Padre Celestial, Señor, muchas gracias por este gran tiempo que tú nos has enviado a vivir en este mundo, oh Padre amado. Muchas gracias por el mensaje que también tú enviaste a su debido tiempo, Padre. Muchos quisieron vivir estos tiempos, Señor, pero tú nos enviaste a nosotros y por eso es que somos privilegiados, oh Padre amado. Y también tú dijiste que en Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oh Padre amado, entonces sabemos de que todo está cumpliendo, o sea, al pie de la raya, oh Padre amado, entonces no fallará ni siquiera una coma, un punto, oh Padre. Y cuando lecturamos vamos a encontrar signos y permite hacerlo de una manera como está escrito, Señor. Y qué glorioso es estar en los cultos del profeta Elías, oh Padre. Estaba oculto estos mensajes para sabios y entendidos, pero tú los revelaste para niños que quieran aprender, oh Padre amado. Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Eso se ha cumplido ya. El profeta se fue y ha dejado estos grandiosos mensajes que nosotros tenemos que cumplir y pasar como él pasó, Padre amado. Y permite que lo hagamos cumpliendo en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro, Padre. Esa es la razón, ese es el motivo por la que nos juntamos día a día, Señor, para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes y este compañerismo perfecto que tú nos pusiste en el trayecto de cada vida, cada uno de vosotros, oh Padre. Te lo pedimos, que tú nos unjas en cada uno el corazón, el alma que estará lecturando, Señor, que lo hagamos de tal manera que podamos entrar en la cena de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con un nuevo mensaje que vamos a iniciar hoy tarde, titulado Quisiéramos ver a Jesús. Es el nuevo mensaje que vamos a iniciar a la lectura. Este mensaje está predicado en Nueva York, USA, Estados Unidos, el día 1 de mayo del año 1958. Voy a continuar y iniciar los primeros párrafos del 1 al 5. Dice, gracias, permanezcan de pie solo un momento ahora para orar. Querido Dios, nos hemos reunido aquí esta noche sin ningún otro propósito más que el de aprender de ti y de tu bondad hacia los hijos del hombre. Y te pediremos que tú nos visites esta noche con un gran derramamiento de tu presencia. Danos, Señor, el deseo de nuestros corazones hambrientos, porque en verdad es de lo que tenemos hambre, de conocerte a Él, y conocerle a Él es vida. Y oh, ¿qué es más grande que en esta noche que la vida? Así que te pedimos que nos des la abundancia de la vida esta noche. Para todos. Y Señor, al hacerlo, si hubiese alguien aquí que no te conoce y que todavía no recibe vida eterna, que esta sea la noche que digan al gran eterno, sí, al Dios Todopoderoso. También te pedimos, Señor, que nos olvides a aquellos que están enfermos y afligidos, que no olvides a aquellos que están enfermos y afligidos y que también tienen una gran necesidad. Los mudos y los ciegos y los sordos y los que llevan cáncer y toda suerte de enfermedades. Tú eres el mismo hoy, como lo fuiste ayer y por siempre serás el mismo. Así que ayúdanos esta noche a disfrutar este compañerismo completo de la presencia del Hijo de Dios, porque lo pedimos en su nombre. Amén. El Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Me es un gran privilegio esta noche el estar de regreso en esta gran ciudad de Nueva York en el servicio del Señor Dios. Ha pasado un tiempo desde que tuve este gran privilegio y normalmente cuando venimos vamos de camino al extranjero. Pero esta noche estaremos saliendo para estar mañana en la ciudad circunvecina y estamos confiando que Dios se encontrará con nosotros también en aquel lugar. Hace un tiempo nuestro querido amigo, el hermano Schwib,
me preguntó cuando me encontraba en Brooklyn si visitaría la ciudad a los estados de Nueva Inglaterra, porque estaba en su corazón que creyendo que los estados de Nueva Inglaterra han sido desatendidos en gran medida en este tipo de reuniones, tal como en reuniones de sanidad divina y orando por los enfermos. Y siempre es un privilegio el poder servirle a aquellos que han sido desatendidos. Y ahora estaremos yendo por todos los estados de Nueva Inglaterra por los próximos 30 días, 30 días completos de servicios. Yo creo que habrá 2 días o quizás 3 que no estaré predicando. Y luego regresaremos a Dallas, Texas, y luego al compañerismo internacional de la Asociación Independiente Ministerial en Greenville, Carolina del Sur. Y luego de regreso a los estados de Nueva Inglaterra, otra vez para la Convención Internacional de los Hombres del Evangelio Completo. Después de allí iremos a Durban, Sudáfrica. Tal vez regresemos a Alemania y a algunos de los lugares en la medida que podamos acomodarnos. Párrafos 4. Así que ellos tomaron mucho del tiempo de esta noche, siendo que es la primera noche. Siempre hay diversos pequeños asuntos que no pueden terminar con rapidez. Así que normalmente para entonces ya se hizo tarde cuando empezamos. Pero estoy seguro que el Señor nos bendecirá si es que nos ponemos nerviosos. Si es que no nos ponemos nerviosos, solo queremos pensar que quizás esta noche será nuestro tiempo de recibir esa gran bendición que hemos estado esperando por tanto tiempo. Estoy seguro que cada corazón hambriento que está aquí está deseando algo de nuestro Señor. Y Él es simplemente bondadoso en venir y hacerlo por nosotros esta noche. Y nosotros le amamos a Él por eso. Y estamos aquí, incluyéndome, bajo una gran expectativa de que Dios haga algo por nosotros esta noche. Y no les hablaré por mucho tiempo. Solo deseo leer algo de su palabra. Yo amo su palabra. Estoy seguro que ustedes también. Párrafo 5. Ahora, este lugar me supongo que usa para muchas cosas en esta gran ciudad. Podría quizás ser usado para bailes y cuantos más, pero esta noche hemos dedicado este lugar para un solo propósito. Eso es como lugar de reunión de los hijos de Dios. Entonces la iglesia está en este edificio. De todas maneras, la iglesia no es un edificio, es la gente, la llamada a salir fuera. La palabra iglesia significa la llamada a salir fuera. Por lo tanto, somos el pueblo de Dios, por la gracia de Dios, los llamados a salir fuera esta noche que nos hemos reunido todos juntos en este lugar. Así que deseo leer en San Juan el capítulo 12, el verso 20, solo para una pequeña porción de la escritura. Dos versículos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y en Hebreos del capítulo 13, el versículo 8 dice así: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente en esta lectura de la tarde. Continuamos con la lectura de este nuevo mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Nueva Jersey, Nueva York, Estados Unidos, día 1 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 6 al 15. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 6. Esta es más bien una lectura de la escritura inusual para una reunión del Evangelio. Sin embargo, es una parte de la palabra eterna y sagrada de Dios. Y sencillamente coincide con todo el resto de la palabra de Dios. No hay escritura que no ensamble con escritura. Jesús dijo: La escritura no puede ser quebrantada. Por lo tanto, es inusual, porque es una palabra que fue escrita en el primer siglo, siendo este el siglo XX. Ciertamente que parecerá inusual. Para comenzar, Jesús es inusual, porque Él es inusual al mundo, pero no para los suyos.
sus hechos y las cosas que Él hace permanecen para siempre, porque Él es Dios. Párrafo 7. Ahora, esta escritura en esta noche enseña que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Me pregunto si pudiéramos creer eso con todo nuestro corazón. Tiene que ser verdad. Si no es verdad, entonces ninguna otra escritura es verdad, porque ellas no pueden ser quebrantadas y son las palabras del Dios eterno. Y estos griegos hambrientos que vinieron a preguntarle a Felipe, yo creo que el deseo de ellos es el mismo deseo de nosotros en esta noche. Cualquier hombre que alguna vez haya escuchado de Jesús, que puede encontrar un lugar en el corazón de él o de ella para adorarle y para amarle, desea verle a él. Y la escritura dice que él es el mismo como lo fue ayer. Entonces, no será algo inusual si Dios pudiera manifestarse él mismo a nosotros en esta noche de la misma forma como él lo hizo en su Hijo, Jesucristo. Porque nosotros verdaderamente creemos que Él no está muerto, Él está vivo. Si Él está muerto, nuestra religión es en vano. Párrafo 8. Y yo pienso que mucho del problema en esta noche, porque el mahometismo y el budismo y muchos de los ismos del mundo predominan sobre el cristianismo, es por causa de la debilidad de los miembros del cuerpo. Yo no creo que le tengamos que echar la culpa solo a los laicos, porque también es culpa de los ministros. Hace algún tiempo se dijo que un joven mahometano le estaba haciendo una pregunta, o se le preguntó a él, ¿por qué no recibe a Cristo como su Salvador en lugar de un profeta muerto? Y el joven mahometano dijo, Señor, ¿qué puede hacer su Cristo por mí aparte de lo que mi Mahoma puede hacer? Él dijo, bueno, el cristiano dijo, nuestro Cristo puede darle gozo y paz porque Él ha resucitado de entre los muertos. Y el mahometano dijo, Mahoma me da gozo y paz y Él no ha resucitado de los muertos. Y él dijo, yo no creo que tu Cristo ha resucitado de los muertos, le dijo el mahometano al cristiano. Y el cristiano dijo, sabemos que él ha resucitado de los muertos porque él vive. Y el mahometano dijo, ¿en dónde está él? Y el cristiano dijo, en mi corazón, y eso es bueno. Pero el mahometano le respondió diciendo, Mahoma vive en mi corazón. Y él dijo, Señor, el mahometismo puede producir tanta psicología como el cristianismo. Y él dijo, estamos tan felices creyendo que Mahoma se levantará de los muertos y conquistará el mundo, así como ustedes están creyendo que Cristo volverá de nuevo a la tierra. Párrafo 9. Vean, hay una profundidad en las cosas. El mahometano estaba en lo correcto y el cristiano supo que no se había topado con un hombre que tenía simplemente, como lo expresaríamos allá en el sur, un hombre de la noche a la mañana. Nosotros hemos enseñado la cristiandad por la línea de la psicología, muchos de nosotros, y la hemos enseñado en la línea de alguna teología de nuestras iglesias o nuestras denominaciones. Pero permítanme decir esto. La cristiandad va miles de años de millas más allá que eso. La cristiandad es presentar a un Jesús vivo y presente el día de hoy, igual como él fue entonces. O la escritura está errada. Debemos enfrentar el hecho que Cristo dijo estas cosas. Párrafo 10. Y el mahometano le dijo al cristiano, nosotros estamos esperando que llegue el tiempo cuando ustedes, maestros, produzcan lo que él dijo que harían. Y él dijo, ¿qué quiere decir? La promesa de, ¿cómo en Marcos 6?
Él dijo, esa es una de ellas. Él dijo, bueno, hemos aprendido. El maestro aprendió. Dijo, ¿qué hemos aprendido? Que Marcos 16, comenzando desde el versículo 9, no está inspirado. Y el mahometano le tenía esta respuesta. Él dijo, ¿qué clase de libro están leyendo? Si una parte de ella está inspirada y el resto de ella no está inspirada, ¿cómo sabe usted qué parte está realmente inspirada? Él dijo, todo el Corán está inspirado. Esa es la Biblia de los mahometanos. Y él dijo, Mahoma prometió solamente vida después de la muerte. Pero el Cristo de ustedes prometió que las cosas que él hizo, ustedes las harían también. Y estamos esperando ver que sean hechas. Entonces creeremos. El cristiano se fue derrotado, ciertamente. Párrafo 11. Lo que estamos careciendo el día de hoy, cuando Cristo dio esta comisión de ir a todo el mundo, no para hacer iglesias o para construir edificios o para hacer escuelas, las cuales están bien, pero Él dijo, prediquen el Evangelio. Y el Evangelio no es construir edificios o enviar a la gente a la escuela, pero es el poder y la demostración del Espíritu Santo. Después él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y en la debilidad de nuestra teología, hemos pasado por alto eso y lo justificamos diciendo que es para otro día. Pero la Biblia permanece igual, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Entonces, si él es el mismo, Él tiene que ser el mismo en principio y en poder. Él tiene que ser el mismo que fue, con solo una diferencia, un cuerpo corporal. Pero antes de que Él dejara la tierra, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, la vid no produce los frutos. Los pámpanos producen el fruto, no la vid. Así que él le dejó encargada a su iglesia esta gran comisión de producir el mismo fruto que él llevó cuando estuvo aquí en la tierra. Párrafo 12. Si ustedes van a una vid de uvas, ustedes esperarán recibir uvas. Si fueran a una vid de melones, ustedes esperarán recibir melones. Si es una vid fértil, si fueran a una vid de calabazas, ustedes recibirán calabazas. Pero cuando ustedes vienen a la vid de la heredad de Dios, no encuentran más que discusiones y problemas y barreras y todo tipo de pequeños ismos y no al Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia como debería de estar. Y sin embargo, es la vid de Dios. Lo que el revoltón dejó, se lo comió la langosta, pero Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor. Esa es la promesa gloriosa que estamos esperando. Párrafo 13. Ahora, estos griegos dijeron, quisiéramos ver a Jesús, no tanto como quisiéramos escucharle, pero simplemente nos encantaría poder verle. Solo me pregunto si... ¿Acaso no sería ese nuestro sentir en esta noche de cada persona que se encuentra aquí, el poder ver a Jesús? Entonces, ¿cómo podríamos verle? En su iglesia, en su pueblo. Nosotros somos epístolas escritas. El Espíritu de Cristo vive en su pueblo y produce su vida. Y su ministerio continúa hasta que Él venga otra vez. Y Él está aquí. Es por la ceguera de nuestros ojos la razón por la que no podemos mirarle. Si tan solo pudiéramos abrir nuestros ojos a las cosas que son reales. Yo vivo en el río durante el tiempo que puedo estar en Indiana. Vivo en la ribera del río Ohio. Hace un tiempo, un pequeño muchachito había ido a la escuela dominical en mi ciudad. Él fue al río con un viejo pescador y el muchachito estaba desanimado
porque un día le había hecho una pregunta a su mami. Le dijo: mami, Dios es tan grande, ¿pudiera alguien verle? Y ella dijo: mira, yo no sé, pregúntale al pastor, y él va a venir a cenar con nosotros el domingo. Y él le dijo al pastor: ¿pudiera alguien ver a Dios, señor? Pues él dijo: claro que no, hijo, nadie puede ver a Dios. Y él le preguntó a su maestra de escuela dominical, y ella le respondió: pues claro que no, nadie puede ver a Dios. Pero el pequeñito, con su entusiasmo, pensó: bueno, si él es tan grande, ¿por qué no puede ser visto? Párrafo 14. Y un día allá arriba por el río, con el viejo pescador, llegó una tormenta. Y de regreso el viejo pescador estaba jalando su barco. Y el pequeño infante estaba sentado en la popa del barco. Y apareció un arco iris después de la tormenta. Y el viejo pescador, con su barba gris, comenzó a llorar mientras que miraba el arco iris. Y las grandes gotas luminosas de lágrimas comenzaron a bajar por su barba blanca. Eso entusiasmó al pequeño infante, al punto que corrió hasta la mitad del barco y cayó postrado en el regazo del viejo pescador. Y le dijo: señor, quiero hacerle una pregunta que mi mami o la maestra de escuela dominical o el pastor no pudo responderme. ¿Puede alguien ver a Dios? Y eso era demasiado para el viejo hombre. Él sacó los remos y los colocó en su regazo y puso sus brazos alrededor del pequeño infante y dijo: Dios bendiga tu pequeño corazón. Todo lo que he visto por los últimos 40 años ha sido Dios. Cuando Dios entra en el interior, puedes verle, pero no puedes verle hasta que Él entra en el interior para ver a través de tus ojos. Párrafo 15. Hace unas cuantas semanas, en nuestra gran ciudad de Louisville, Kentucky, hubo un cuadro muy sobresaliente de una mujer. Ella traía en sus brazos a un niño pequeño, de aproximadamente 6 o 7 años de edad, y ella se encontraba en una de las tiendas de 10 centavos, y se dieron cuenta que se iba de mostrador en mostrador, cogiendo pequeños artículos y sosteniéndolos frente al niñito, y se iba a otro mostrador y escogía un pequeño artículo diferente y lo sostenía frente al niñito. Y así continuaba por los diversos mostradores. Y la gente comenzó a observarla. Y después de un rato, ella cogió algún tipo de cosita que hacía ruido y sonaba. Y ella lo levantó frente al niñito y empezó a sonarlo. Y ella lo bajó y cayó en el mostrador llorando. Y uno de los que estaban cerca vinieron a consolarla y dijeron: señora, ¿por qué está llorando tanto? Y ella dijo: oh, no ha mejorado. Le preguntaron: ¿qué es lo que no ha mejorado? Dijo: el niño. Dijo: el doctor dijo que él se encontraba mejor, pero no ha mejorado. O él hubiera notado unas de las cosas que los niños deben notar. Su mente se había ido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado el 1 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Janet, Dios le bendiga. Párrafos 16 al 25. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 16. Y solo me pregunto, en este día en el que ahora vivimos, si Dios no está llevando a su Hijo de lugar en lugar y manifestando diferentes dones y demás delante de ellos, y todavía ellos se sientan con un cerebro adormecido, tan muerto en pecado y transgresiones, al punto de que no pueden ver la gloria y el don de Dios que Él está tratando de presentarles frente a ellos. Que eso se encuentre lejos de estar de esta gran iglesia que está reunida aquí esta noche. A medida que Dios se revela,
Él mismo que podamos estar en fervor y sinceridad de ver que es Cristo, tratando de darse a conocer Él mismo a su iglesia, para la salvación de las almas y la sanidad del cuerpo, y para cada bendición redentiva por la que Él murió. Todo le pertenece a su iglesia y a cada creyente. No sería justo empezar simplemente la reunión sin ningún testimonio. Es rituable que escudriñemos las escrituras por unos minutos para encontrar un contexto de esta escritura de lo que estamos hablando. Párrafo 17. Ahora veremos lo que Jesús era y cómo Él mismo se dio a conocer a la gente en los días cuando Él caminó en la tierra. Luego, si Él mismo se representó de tal forma y de tal manera en los días cuando caminó en la tierra, ¿no sería lógico pensar que si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que Él mismo se presentara a su pueblo de la misma manera el día de hoy? Seguro que sería. Entonces, observemos por un minuto y veamos lo que Él era. En el libro de San Juan, en el capítulo 5 y el versículo 19, encontramos la lectura de esta manera, cuando fue cuestionado en algo que Él había hecho, y Él porque había dejado a la multitud de gente y había sanado a un hombre, Él contestó de esta manera: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Si eso fue su respuesta ayer, esa tiene que ser su respuesta el día de hoy, porque Él no puede cambiarla para permanecer igual. Él tiene que ser el mismo. No hago nada de mí mismo, pero lo que veo hacer al Padre. Y Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Dios se había confinado a un solo cuerpo. Ese fue en su Hijo. A través de la muerte de su Hijo, trajo a Dios a la iglesia entera, universal, a través del poder santificador del Espíritu Santo, a través de la sangre de Cristo, limpia al hombre mortal y lo hace no por ellos mismos, pero por la gracia de Dios, a través de su gracia. Lo sujeta al Espíritu Santo, que Él habla y camina y predica y actúa a través de su iglesia. Subid, o sus pámpanos que están conectados con él. Párrafo 18. Él dijo: no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras, no hago nada de mí mismo, sino lo que Él me dice que haga, o lo que me muestra que yo haga, Así que Jesús debía tener, no hay otra manera de hacer que esa escritura esté correcta. Luego Jesús tenía que ver visiones de cuál era la voluntad del Padre para que se hiciera después. Él iba y lo hacía. Si ustedes leen el contexto que se encuentra antes de eso, encontrarán que es verdad, porque Él no hubiera podido pasar una gran multitud de cojos, ciegos, paralíticos, debilitados, e ir hacia un solo hombre que hacía en un lecho y sanarlo, puesto que Él sabía que había estado en esa condición por muchos años. Ahora, hallamos entonces que Él solamente caminaba como el Padre lo guiaba y dirigía. Oh, ¿no sería algo glorioso en esta noche si la iglesia completa pudiera tener ese testimonio? Porque yo lo que al Padre agrada, hago siempre. ¿No alegraría al corazón de su iglesia el tener ese testimonio? Habría una traslación como en el tiempo de Enoch y tendría que ser cerca a su venida. Párrafo 19.
Ahora vayamos al primer capítulo de San Juan y solo visualicemos lo que él fue ayer. Entonces tendremos una idea general de lo que él será hoy. En el primer capítulo de San Juan, después de que el Padre había descendido sobre él en forma de paloma, y él siendo el Cordero, porque las dos naturalezas son exactamente igual. El Padre se representó él mismo como un ave. Él representó a su Hijo como un Cordero. La paloma es lo más apacible en el cielo, y el Cordero es la bestia más apacible sobre la tierra. Ellos tienen que ser igual. Si la paloma hubiera volado sobre un lobo, el lobo hubiera bufado y la paloma hubiera tomado su vuelo. Y de esa manera es hoy que nos encontramos con todos nuestros temperamentos y discusiones. El Espíritu Santo es apacible, solamente morará en lugar apacible. El Cordero siendo guiado por una paloma. Párrafo 20. Y su ministerio comenzó, y una de las primeras cosas que nos damos cuenta, que había uno de nombre Andrés, que se había convertido a la religión cristiana. Y rápidamente él sale y va por su hermano, y el nombre de su hermano era Simón. Y tan pronto como llegó Simón ante la presencia del Señor Jesús, escuchamos a la Escritura San Juan 1, que dice que Jesús dijo, tu nombre es Simón, pero yo lo voy a cambiar y te llamaré Pedro. Y él dijo, el nombre de tu padre es Jonás. ¿Qué piensan ustedes que pasó en el corazón de ese pescador analfabeta? La Biblia dice que era ignorante y sin letras. Jesús no dijo, tú necesitas una experiencia de seminario o tú necesitas aprender todas las oraciones religiosas. Él solo hizo un milagro que hizo arder el corazón de ese apóstol. Tu nombre es Simón, pero te voy a llamar Pedro, una pequeña piedra, y tú eres el hijo de Jonás. Y eso lo emocionó. Párrafo 21. Y luego había otro que vino. Su nombre era Felipe, del cual acabamos de leer. Y tan pronto como encontró esta gran fuente, no pudo guardarla para sí mismo. Y si la iglesia en verdad ha encontrado la fuente, hay algo tocante a Jesús, que cuando usted lo encuentra, se lo tiene que contar a otros. Así es como las buenas nuevas se desparraman. Y él tenía un amigo que vivía como a unas 15 millas, rodeándolas a 24 kilómetros, rodeando la montaña. Y él se fue rápidamente a buscar a su amigo. Y cuando llegó, tal vez, él estaba bajo un árbol, orando. La Biblia dice que estaba bajo un árbol. Y Felipe esperó, por supuesto, siendo un caballero cristiano, hasta que hubo terminado de orar. Y luego puedo ver a Natanael levantarse y sacudirse el polvo de su ropa y saludar a su amigo. Y antes que pudiera decirle buenos días o buenas tardes, Natanael, él dijo, oh, venid y ved a quién hemos hallado. Oh, hay algo tocante a él que cuando ustedes lo encuentran, su alma se emociona y eso es la primera cosa que le pasa por la mente. Oh, venid y ved. ¿A quién hemos hallado? Jesús de Nazaret. Él dijo, el hijo de José. Párrafo 22. Y por supuesto que este creyente ortodoxo dijo, mira, puedes simplemente escucharle decir, ahora espera un minuto. Mira, Felipe, te has de haber ido en aguas profundas. Tú vienes aquí diciéndome en un tiempo como este que el Mesías ha llegado. Y tratas de decirme que él ha salido de Nazaret, de esa pequeña ciudad pecaminosa. Si él viene, tendrá que salir de Jerusalén o de alguna gran catedral. Y todos los líderes religiosos sabrán al respecto. Pero Dios hace cosas de una manera tan peculiar. Él las hace en su propia bendita manera. Estoy tan contento por eso.
De seguro que él estará en el Vaticano o él estará en la abadía de Westminster o en alguna parte, si él viene, pero Dios viene a cualquier lugar donde a él le complace llegar. Él hace cosas en su propia bendita manera. Y él dijo: ahora, espera un minuto, Felipe. Conozco que tú eres un hombre honesto en nuestros asuntos. Y ahora, ¿quieres decirme que has venido hasta acá con alguna clase de expresión emocional para decirme que has hallado al Mesías? ¿Y él ha salido de este tipo de gente? Y yo creo que Felipe le dio la mejor respuesta de cualquier hombre pudiera dar. Le dijo: ven y ve. Ahora, no se queden en casa criticando y no tomen la expresión del sacerdote o sus pensamientos o lo que el pastor dijo, pero vengan y vean por ustedes mismos. Párrafo 23. A él le esperaban 15 millas, 24 kilómetros del trayecto para conversar con él. Por lo tanto, mientras iban caminando, me puedo imaginar escuchando a Felipe citarle las cosas que nuestro Señor había hecho sobre, dijo: ¿te acuerdas de aquel viejo pescador del lugar? De ese día cuando le compraste aquel pescado y él no pudo escribir el recibo del pescado. Sí. Cuando él llegó frente a ese nazareno, él le dijo quién era y le dijo quién era su padre. Oh, puedo escucharlo decir. Y no me sorprendería si él supiera quién eres tú. Ahora, espera un minuto, dijo Natanael. Yo voy a sacar mis propias conclusiones cuando llegue allá. Y mientras iban por el camino, llegaron a la reunión de esa tarde en donde Jesús estaba. Y cuando caminaron hacia su presencia, los ojos del maestro voltearon y lo miró. Y él le dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Párrafo 24. Ahora, pareciera que hay una cosita aquí en que pensar, pero ¿sabían ustedes que en aquel día toda la gente se vestía de manera parecida y se miraban igual? Él podía haber sido un árabe o podía haber sido un griego o cualquier otra persona de aquel día en el oriente. Ellos eran gente morena y todos se parecían y se vestían semejante. Pero Jesús sabía que él era un israelita y un hombre honesto. Y eso lo asombró a tal punto a Natanael, hasta que dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? Y él estaba esperando ahora por la respuesta que Jesús le dio ayer. Y él dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Con eso fue suficiente. Él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y él dijo: ¿Por qué te dije esto? ¿Lo crees? Párrafo 25. Ahora, si esa fue una señal para los judíos en aquel día para dar a conocer que él era el Mesías, esa es la manera como él hizo que la gente supiera que él era el Mesías. Y él no ha cambiado ni un poquito. Tendrá que ser lo mismo hoy, si él es el mismo. Él sería injusto de manifestarse él mismo a nosotros de una manera teológica y de una manera de guardar solo cierta declaración de tradiciones de los ancianos y luego darse a conocer él mismo de esa manera y luego reclamar que él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Él tendría que guardar la misma cosa. Párrafo 26. Para terminar. Ay, no. Estamos. Dios le bendiga, mi querido hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermana Janet. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado en Nueva York, Estados Unidos de América, día 1 de mayo del año 1958. Continuamos. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, mi hermana, en los párrafos 26 al 35.
Amén, hermano. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con este precioso mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 26. Hubo aquellos que se quedaron parados de cerca, quienes no creyeron eso, y religiosos, muy religiosos. La crema innata de la sociedad, por decirlo así, como lo decimos en el sur, esos eran los sacerdotes y el sumo sacerdote y los evangélicos, los ortodoxos. Y ellos dijeron, este hombre tiene un espíritu maligno, este hombre debe ser un adivino, él debe ser Belcebú, el rey y príncipe de todos los adivinos. ¿Y cuáles fueron las palabras que salieron de nuestro Señor? Él dijo, yo les perdono si dicen eso en contra de mí, el Hijo del Hombre. Pero en otras palabras, viene un día cuando el Espíritu Santo vendrá y hará la misma cosa, y una palabra en contra nunca será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Entonces, ¿cómo debemos de abordar el Evangelio? Párrafo 27. Noten, un día y estaré cerrando. Él fue viniendo de Galilea, le fue menester pasar por Samaria, y mientras que él estaba agotado y cansado, se sentó en el pozo mientras que sus discípulos fueron a la ciudad a comprar unos víveres. Hallamos que en el oriente el pozo estaba justo afuera de la ciudad, normalmente, y mientras que él estaba sentado allí, agotado de su viaje, vino una mujer joven que salía de la ciudad. Vamos a pensar que ella era una mujer atractiva, y ella bajó su cántaro que traía en la cabeza, y esos tenían dos agarraderas grandes, y es muy sorprendente observar cómo las mujeres podían cargar el agua. Se la ponían arriba de la cabeza y uno en cada lado de la cadera, y podían conversar y sin derramar el agua, pero ella bajó el cántaro para agarrar agua y se dio cuenta sentado en una esquina, estaba un hombre de mediana edad, que era un judío, y había una gran ley de segregación en la región. Y ella escuchó a este judío que le dijo, mujer, dame de beber. Ahora, vamos a ver cómo fue que él mismo se manifestó frente a los samaritanos. Ustedes saben que solamente hay tres nacionalidades de gente en el mundo. Ellos salieron de los tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, el judío, el samaritano y el gentil. Párrafo 28. Ahora, veamos cómo él mismo se manifestó a los samaritanos. Vimos cómo él lo hizo con los judíos. Observemos a la samaritana, mujer, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre que un judío le pida a una samaritana una cosa como esa. Nosotros no nos relacionamos uno con el otro. Y esto es muy inusual. Nosotros simplemente no tenemos esto y no nos relacionamos uno con el otro. Él dijo, mujer, si conocieses con quién estás hablando, tú pedirías de mí agua de beber. Y él estaba contactando su espíritu. Y después de un ratito, después que la conversación se había extendido, él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, veamos lo que ella dijo. ¿Qué si ella hubiera vivido en Nueva York, en Filadelfia, o hubiese sido miembro de alguna gran iglesia nuestra? Mi pastor dijo que eso es psicología o es telepatía. ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Saben la razón por la que la gente diría eso? No están entrenados en la palabra. 29. Pero esta mujer, aunque queremos creer que ella era una prostituta, ella pondría hoy a unos predicadores en vergüenza tocante a la palabra. Eso es correcto. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ahora, sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Él nos dirá todas las cosas cuando Él venga. Tú debes ser su profeta. Y ella dijo, cuando el Mesías, el cual se dice el Cristo, cuando Él viniere, nos declarará estas cosas. Y él dijo, yo soy el que hablo contigo. Y ella dejó su cántaro con agua y se fue a la ciudad con un corazón lleno de revelación
Ella le dijo a los hombres de la ciudad: venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho en mi vida. Si quizás es este el Mesías. Cuando el don de Dios deslumbró frente a los ojos de esta prostituta, ella lo reconoció. Pero nosotros estamos tan sordos y mudos con nuestras teologías, al punto que estamos ciegos a la verdad muchas veces y no podemos ver el don de Dios, el Señor Jesús. Venid, ved a un hombre que me dijo lo que soy. ¿No es este el Mesías? Claro que lo es. Párrafo 30. Ahora, si notan, Jesús no fue a los gentiles y él les prohibió a sus discípulos que fueran a los gentiles. Por lo tanto, él solamente fue manifestado a los gentiles a través de la enseñanza de San Pablo. Ahora, si él se manifestó a sí mismo ayer a los judíos con esa señal, él se manifestó a la samaritana con esa señal y no ha sucedido en la edad gentil y esta edad gentil se está terminando. Entonces, para ser el mismo ayer y hoy y por los siglos, él tiene que hacer lo mismo. Y al hacerlo, yo reto a este pequeño grupo en esta noche si él hará una cosa como esa. Ahora, no es la santidad del hombre, no hay hombre santo. Como Pedro se refirió al monte de la transfiguración una vez, él dijo, el monte santo. Él no quiso decir el monte santo, él quiso decir el Dios santo con el que se encontró en la montaña. No es la iglesia santa, es el Espíritu Santo en la iglesia lo que la hace. Lo que es, no es el hombre santo, es el Espíritu Santo que tiene salida a través de súbditos de su reino terrenal. Párrafo 35. Y si él mismo se deslumbrara ante el mundo ciego en esta noche, ellos tendrían el mismo concepto y lo están haciendo como el que tuvieron los fariseos ciegos en los días de su estancia. Pidámosle a Dios en esta noche que abra nuestros ojos y que nos dé visión, y dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones para que Él pueda ver a través de nuestros ojos y escuchar a través de nuestros oídos, y que se revele Él mismo a nosotros como el resucitado Hijo del Dios viviente, Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Que sus alabanzas por siempre resuenen en los corazones de Nueva York hasta que la última persona sea sellada en el reino de Dios, que Dios ha ordenado a vida eterna. Oremos. 32. Oh, bendito Dios, con tan solo una noche en la ciudad con el área metropolitana de alrededor con aproximadamente 15 o 16 millones, ¿qué pudiera ser un hombre tan pequeñito? Oh, Señor Dios, te oraré a ti que abras los ojos de toda la audiencia en esta noche, que puedan salir de este gran centro de Manhattan, con la revelación como la mujer junto al pozo. Venid, ved a un hombre, al hombre Cristo, quien no está muerto, sino que vive para siempre. Dios lo levantó de entre los muertos, sentó su cuerpo corporal en su propio trono y mandó el Espíritu Santo a vivir en su iglesia y para ser discípulos en todo el mundo hasta que Él venga otra vez. Concédelo, Señor. Circuncida los labios y los ojos y los oídos de tus siervos, que podamos escucharte hablar y verte en el poder de tu resurrección. 33. Y que a través de esta gran ciudad, cuando la gente, el servicio terminará en un momento más, y estarán saliendo a sus diferentes hogares, permite que puedan hablar como aquellos que venían de Emaús, después de que él había caminado con ellos todo el día y le habían escuchado predicar y hablarles de las Escrituras. Sin embargo, sus ojos no estaban abiertos. Muchos de los que están aquí, Señor, tú los has alimentado, los has vestido, has sido bueno, tú les has extendido la vida, y muchos de ellos nunca se han dado cuenta de dónde ha provenido todo eso. Pero mientras que estamos en este local esta noche y la puerta está cerrada, cuando tú hiciste esa cosa pequeñita de la misma manera que lo hiciste antes de tu crucifixión, Cleofas y su amigo estuvieron seguros que eras tú, porque ningún otro hombre lo hacía de esa manera,
o ningún otro hombre pudiera hacerlo simplemente de esa manera. Y ellos supieron que era el Señor. Así que sus ojos fueron abiertos y él desapareció por un lado, por detrás de la cortina, y se fue de su vista. Y se fueron por el camino regocijándose, diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablabas en el camino? Señor, a medida que me voy a mi cuarto y estos otros al de ellos, que este sea nuestro testimonio esta noche. ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el Manhattan Center esta noche? Concédelo, Señor. Un día cuando la vida termine y el tiempo no sea más y se ensamble con la eternidad, Dios, nos arrodillaremos postrándonos ante tu presencia y te adoraremos y nos sentaremos a tus pies. Oh, concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 34. Ahora. Perdón. Ahora, sé que los he retenido por mucho tiempo. No fue. No fue nuestra intención hacer eso. Es solamente por una noche. Regresaremos. Yo creo que el día 13 iba a ser difícil. Y estas reuniones con la gente de Nueva Inglaterra. Es una pena que tenga que llevarse a cabo de esta forma. Pero tenemos prisa. El mensaje es urgente. El mensaje de Dios siempre es urgente. Ustedes saben, los ángeles que vinieron con Abraham en su tienda justo antes que Sodoma fuera destruida. ¿Recuerdan que el ángel les había dado la espalda a la tienda donde Sara estaba cuando se rió? ¿Cuántos han leído eso? Veamos sus manos. Y el ángel dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Qué fue eso? Pero ese era el ángel que trajo el último mensaje antes de la destrucción de Sodoma. Y recuerden, ese no era un ángel, ese era Dios, porque Abraham lo llamó Dios en el Elohim, lo cual es el Todopoderoso, Jehová. Por último, el párrafo 35. Ahora, en esta noche, si así le agrada a nuestro Dios, hay gente aquí que... ¿Cuánta gente enferma hay en el edificio? Veamos sus manos. Por todas partes, en los balcones y todo. Hay tal vez 1,000 o más, quizás más de eso, que están enfermos y con necesidad de oración. Ahora, mis queridos amigos, yo desearía poder orar por cada uno de ustedes y de imponer mis manos sobre ustedes. Ahora, yo sé que esa es una gran doctrina, pero tolérenme solo un momento en esta cita. Esa es una señal judía. Jairo dijo, ven. Pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Pero el gentil dijo, no soy digno que entres tú bajo mi techo, solo habla la palabra. No son mis manos las que les ayudarán, o las manos de cualquiera de sus queridos pastores y maestros que están aquí, los siervos de Dios. No son sus manos, son las manos de Él. La Biblia dice que Él es un sumo sacerdote, que puede ser tocado por nuestras enfermedades. ¿Creen ustedes eso? Bueno, ¿cómo le tocaron a él en su día? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el 1 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 36 al 45. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús, del año 580501. Párrafo 36. Había una mujer en una ocasión que por varios años estuvo enferma de un flujo de sangre y ella se escabulló por entre la multitud y tocó su vestidura y salió y se sentó y se paró a lo que o lo que ella haya hecho. Y Jesús se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Pues Pedro dijo, toda la multitud te toca. Él dijo, pero yo me he debilitado. Virtud ha salido de mí. Y él miró alrededor hasta que encontró la fuente de fe de donde estaba brotando. Oh, ellos lo estaban tocando a él. Sí,
yo soy un miembro de tu iglesia, yo soy esto, aquello, pero no es el tocar lo que cuenta. Él encontró a esa pequeña y débil mujer mirándolo, y él le dijo que había sido sano. Su fe la había salvado. Si ese fue Jesús ayer, es Jesús hoy. Ahora, el libro de Hebreos dice que él ahora mismo, es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, ¿cómo lo puede tocar si él es el mismo? Es el mismo. Tendrá que ser de la misma manera que ella le tocó a él. Ahora, él no está aquí en un cuerpo corporal, así que tendrá que tocarlo espiritualmente. Entonces, ¿cómo sabrán que él le ha tocado? Entonces, ¿cómo sabrán que le han tocado? Él le responderá así como hizo entonces. Lo hará eso a él el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 37. En esta hora no llamaremos a muchos a la plataforma para orar por ellos. Solamente llamaremos unos pocos. Y que cada persona que está aquí, si tan solo le pudiera prestar tanta atención al Evangelio, quizás sea un poco diferente a lo que han sido enseñados en su iglesia. Yo no tengo nada en contra de lo que han sido enseñados en su iglesia. Entiendan, nada en lo absoluto. Pero eso es solo como el hombre en el sur que está comiendo sandía. Él dijo, eso estuvo muy bueno, pero hay más de ello. ¿Ven? Así que es bueno cualquier hombre que enseñe de alguna manera a Cristo. Es bueno, pero hay más de ello que está llegando a nosotros esta noche. Así que no le demos al niño solo el aroma y no solo se lo untemos por todos sus labios o un juego pintado y luego decir, eso fue lo que floreció un día. Ustedes no se pueden calentar con un juego pintado. Se necesita de un juego real para calentarlo. Lo que ellos hicieron en el tiempo de los apóstoles debe ser hecho hoy si el corazón de los hijos está siendo calentado por la presencia de Cristo. Es la verdad. Párrafo 38. Llamemos a unas personas a la plataforma. Yo creo, ¿viniste a repartir tarjetas? ¿Cuántos números? ¿100? Muy bien. Mi hijo repartió 100 tarjetas de oración. Ellos las traen a la iglesia y a la gente, las revuelven todas juntas ante ustedes y van y se las reparten de una en una. Muy bien. Empezaremos de cualquier lado. No importa, solo para que podamos traer a alguien 3 o 4 o 5, solo para empezar a orar, para que la gente lo vea. Entonces eso ahuyenta al espíritu maligno cuando empieza a caer. Llamemos al número 1. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? ¿Podría levantar su mano? ¿En dónde? ¿Podría venir para acá, dama? Número 2. Si no puede ponerse de pie, si ahora no puede, lo sugiere, lo traerán a la plataforma. Si no puede levantar cuando su número sea llamado, número 2, ¿podría levantar su mano? En mano, en donde sea que se encuentre. Número 2, tal vez ellos, espacio en blanco en la cinta. Párrafo 39. Y estamos esperando la venida de nuestro Señor. Claro que lo esperamos ahora. ¿No piensan ustedes que el cierre, que la dispensación gentil no puede cerrar? ¿Alguna vez lo han notado? Yo prediqué aquí hace un tiempo en el tema de la encrucijada y estaba diciendo, en la mera encrucijada la iglesia se vuelve fría y almidonada por muchos años. Y luego en la encrucijada del tiempo, Dios manda un ángel profeta, manifestaciones, espíritu, dones, milagros, maravillas. ¿Cuántos saben eso? ¿Ustedes lectores de la Biblia? Veamos sus manos. Fíjense, en la destrucción antidiluviana, antes del fin, hubo un profeta, Enoch, hubo señales y maravillas. Ángeles aparecieron,
grandes cosas sucedieron. Fíjense a la salida de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Fíjense en lo que sucedió. Vean la fría e indiferente y con un montón de teología fría. Y de repente un ángel apareció, un profeta llegó, señales y maravillas llegaron y luego se volvió a enfriar. Después de la venida del Señor Jesús, un ángel llegó, Gabriel, les habló al padre de Juan y a su madre. Y un profeta salió, del profeta salió el Cristo. Del Cristo salieron señales y maravillas y milagros, aleluya. Estamos otra vez en el fin. Ha salido un largo periodo de frialdad, teología de iglesia e indiferencia. Estamos en el tiempo de la encrucijada. No tenemos ninguna alternativa, ninguna otra esperanza, aparte de la venida del Señor Jesús. Párrafo 40. Yo creo que tenemos un buen presidente, el presidente Dwight Eisenhower. Yo creo que es un hombre maravilloso, pero el poner uno así en cada condado de los Estados Unidos no servirá de mucho. Se necesita la venida del Señor Jesús para lograrlo. El pecado debe ser juzgado. Y yo digo esto con respeto. Y como un ministro cristiano, si Dios deja pasar esta generación sin juzgarla, él tendría que, como un Dios justo, tendrá la obligación de resucitar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlos hundido. Eso es correcto. Él no puede ser una cosa en una generación y otra cosa en la otra, porque los mismos pecados por los que somos culpables, Sodoma y Gomorra fueron quemados por ese mismo pecado. Y aquí estamos tan culpables y todavía más en este día. Así que no queda nada más. Estaba observando esta noche desde el cuarto del hotel estas torres altas de la gran ciudad. Yo pensé, oh Dios, uno de estos días no quedará nada más que una pila de polvo en el lugar. Y las almas de estos que caminan hoy por la calle estarán en algún lugar. Ayúdame, oh Señor, a hacer algo mientras que estoy aquí para apuntarles hacia un Salvador. Párrafo 41. Se formaron todos en la línea. Bien, vinieron todos. Todos menos cuántos. Hace falta cuatro. El número cuatro, es el que faltó, que no vino. Si alguien sabe, aquí hay una mujer, un hombre, un niño o una niña, quien pueda hacer, que pueda encontrar el número cuatro, manténlo en la línea, va a estar bien. Ahora, intentémoslo ahora, mientras que tenemos a estos parados aquí. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son totalmente desconocidos para mí? Veamos su mano. Y ahora, todos ustedes que están sin tarjetas de oración, ¿cuántos no tienen tarjeta de oración? Y sin embargo, quieren que Cristo los sane. Levanten su mano. Bueno, casi no parece ser que haya repartido muchas tarjetas. Quizás eso parece que el mismo grupo levantó la mano. Ahora, si no tienen una tarjeta de oración, entonces no estarán en la línea. Miren, miré hasta donde sabemos, pero usted solo mire al Señor Jesús y diga, Señor, el ministro me dijo esta noche que tú eres un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras enfermedades. Y oh, Señor, Señor Dios, quiero tocarte a ti por misericordia. Vean lo que Él dice, vean lo que Él es. Vean si Él actúa de la misma manera que lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Usted no necesita de estar aquí arriba. Estas personas solamente han venido para dar inicio a la reunión. Eso no asegura que serán sanados. Eso es su fe lo que los sana. Párrafo 42. Ahora, me imagino que la dama frente a mí es una desconocida. Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Es así, dama? ¿Me ha visto antes? Quiero decir, yo no la conozco. No. Llevé a cabo una reunión, me supongo, cuando estuve aquí antes o algo por el estilo. Nunca ha estado en una línea de oración. Usted solamente estuvo sentada de esa
manera en la audiencia. Muy bien. Ahora, yo, por supuesto, no podría saberlo. Como alguien regresó al servicio y dijo, yo estuve cuando inició la reunión, estaba sentado en el balcón, estaba sentado. Yo nunca hubiera podido saber quién era. Claro que no. No conozco a la dama. Nunca la he visto en mi vida. Ella me ha visto desde la audiencia. Ahora, si la dama está enferma, no lo sé. Pero si la dama está enferma y si pudiera sanarla, no lo hago. Entonces debería tomar esta Biblia y dársela a algunos de mis hermanos ministros e irme a Nueva York. Eso es correcto. Si yo pudiera sanarla, yo, y no lo hago, sería una persona horrible. Pero vean, párrafo 43. Bueno, usted dice, hermano Branham, si usted impone manos sobre ella y ora por ella, eso podría estar bien también. Pero fíjese, si usted va a la oficina de un doctor y dice, doctor, estoy sufriendo con terribles dolores de cabeza, y él les da unas aspirinas y los manda a su casa, solamente está tratando de deshacerse de usted, eso es correcto. Un doctor de verdad les diagnosticará el caso hasta que encuentren la causa. Y a partir de allí, ustedes tienen que conocer la causa antes de recibir la cura. Ustedes no saben lo que está tratando. De esa forma es en el reino de Dios. Antes de poder orar una oración de fe, usted tiene que conocer la causa. ¿Por qué? Esta pudiera ser una infiel. Pudiera ser una mujer de mala fama. Yo no la conozco. Ella pudiera ser una santa. Yo no sé quién es ella. ¿Y cómo pudiera orar la oración de fe hasta saber lo que estoy haciendo? No sé, lo preguntaré a ella. Le voy a preguntar al padre que él me diga. Entonces el padre, lo que él me diga, sé que será verdad. Párrafo 44 ahora. Si yo no la conozco, si el Señor Jesús me lo revela igual como él lo hizo con la mujer junto al pozo y él me dijo algo que ella había hecho o que no había hecho o algo que estaba mal con ella. Así como fue con la mujer junto al pozo, permíteme que se lleve a cabo aquí mismo, para que ustedes puedan verlo y saber. ¿Cuántos de los que están aquí creerán que Jesucristo ha resucitado entre los muertos y vive hoy en su iglesia? Benditos sean sus corazones. Podrá ser una gran ciudad, pero es una muy buena representación de los que creen en Cristo. Ustedes saben, Dios no salvará a todo Nueva York. ¿Sabemos eso? No. Él salvará a aquellos que por previo conocimiento Él conoció y ha elegido para vida eterna. El resto tendrá sus ojos cerrados. La misma inundación que salvó a Noé ahogó el mundo incrédulo. El mismo evangelio que está trayendo sanidad y salvación a aquellos que han elegido para tal está cegando a los ojos de líderes y maestros y miembros de iglesia por todo el mundo. Siempre es así. Dios no puede cambiar. Él permanece el mismo. Párrafo 45. Ahora, si digo que pudo sanar a la mujer, párrafo 45. Ahora, si digo que puedo sanar a la mujer, yo estaría diciendo algo errado. Yo no digo que Dios me lo vaya a revelar. Estoy confiando que Él lo hará. No tengo control sobre esto. Yo no lo controlo. Me controla a mí. No sé si Él lo hará o no. No puedo decírselo, pero si Él lo hace, todos estaremos agradecidos. Hemos sido ordenados. Y ahora, Padre, esta predicación, yo no soy un predicador, Señor. No tengo la educación para hablar. Y yo, siendo que estoy como entrecortado en mi inglés y en mi gramática, es difícil hacer que la gente me entienda. Pero, oh, Señor, Tú puedes hacer algo para hacer que la gente entienda que a pesar del mensaje destrozado, sigue siendo verdad. Declara que lo es, Señor, al manifestar a tu Hijo, al Señor Jesús, en el poder de su resurrección
y concede esta noche que la vida de la vid pueda venir aquí por los pámpanos y pueda producir para el incrédulo, para que pueda ver y conocer que Cristo todavía vive en su iglesia. Es la gracia de Dios que él hace. Concédelo, Señor. Nos sometemos a ti ahora por los próximos minutos, porque una palabra tuya significará más de lo que puede decir todos los predicadores del mundo. Estamos esperando una palabra tuya. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 46. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Nueva York, Estados Unidos, día 1 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 46 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. A continuar con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 46. Ahora, solamente sean todos muy reverentes. A medida que ustedes pasan por la línea, solo sean reverentes. Todos ustedes en la línea, ¿me son desconocidos? Yo no sé el motivo por el cual están ustedes aquí. ¿Quiénes son o de qué? Levanten su mano si lo son. Ustedes que están parados en la línea, levanten sus manos. Algo así como para arriba y para abajo, solo para que ustedes se den cuenta. Aquí se despliega un drama, no es para nada un espectáculo. Dios no tiene que hacer esto, pero prometió que lo haría. Él no tenía que sanar cuando Jesús vino, pero él había prometido que lo haría para que pudiera tener cabal cumplimiento. Ahora, aquí está un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez en su vida, igual como sucedió en San Juan 4. Yo no la conozco, ella no me conoce, solamente estamos parados aquí. Pero si el Señor Dios me dice algo tal como le he explicado, usted lo prometió y también la audiencia, de creer que Él ha resucitado de entre los muertos y que Él es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Párrafo 47. Si la audiencia todavía puede escuchar mi voz, estoy muy agradecido con el Señor. La fotografía que ustedes tienen delante del Señor, esa luz está aquí mismo entre la mujer y yo. La dama ha estado en algún sitio para una valoración con un doctor. Y en la valoración, el doctor ha recomendado una operación. Es un tumor y el tumor está localizado en el estómago. Es un tumor enorme y la operación se va a llevar a cabo el mes próximo. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted? ¿Son verdad esas cosas, dama? La cuchete, sí, son verdad. Mueva su mano a la audiencia. Ahora, usted dice, eso lo pudo haber adivinado. Hablemos con ella un poquito más, tal vez ahora. El Espíritu Santo es. Párrafo 48. ¿Cuántos han visto la fotografía del ángel del Señor? La pintura que está colgada allá en Washington, D.C. Lo tienen anotado en los registros y también. Es lo mismo que está sucediendo ahorita mismo. Es la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, no yo, así como tampoco fue Moisés. Y cuando él estuvo en la tierra, él dijo, él fue manifestado en esta misma columna de fuego, porque él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Es eso correcto? Eso fue cuando él habló con Moisés en la zarza ardiendo. Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. ¿Es eso correcto? Bueno, si él regresó a donde él estuvo antes que se hiciera carne, él regresó a la columna de fuego. ¿Es eso correcto? Cuando Pablo se encontró con él, camino a Damasco, ¿qué era él? De nuevo la columna de fuego. Una luz que siguió a Pablo en su presencia. Sin embargo, él caminó. Es él. Jesús dijo, así como me envió al Padre, así también yo os envío. El Padre que lo había enviado iba con él y estaba con él. El Cristo que envió a sus discípulos va con ellos. Está en ustedes, no los discípulos, pero el Cristo. No soy yo, es mi Padre que mora en mí, dijo él. Párrafo 49. Veamos ahora lo que haya sido, yo no sé lo que se dijo porque es una misión. Un muchacho de la grabación no tiene lo que se dijo. Pruébelo. Vean si es verdad. Ahora, lo que haya sido fue la verdad.
Es eso correcto, dama. Ahora, si tan solo son reverentes por un momento, veamos si él nos dirá algo para que pueda quitarle el miedo a la gente. ¿Ven ustedes? ¿O sus pensamientos? Sí, veo a un doctor mirando a la mujer. Eso es correcto. Veo que parece un hombre. Es un hombre cual la mujer tiene en su corazón para que se une con él. Y ella ha estado orando por este hombre. Y este hombre sufre de algo que lo está incapacitando. Es artritis. El hombre tiene artritis. Eso es correcto. Y ese hombre, si está parado ahora por una visión en la presencia, él tiene una carga en su corazón y es por la salvación de su hija. Eso es exactamente correcto. Así dice el Señor. ¿Lo cree? Así como ha creído que se le sea hecho. Dios le bendiga, vaya, y que la paz del Señor repuse sobre usted. ¿La audiencia lo cree? Tengan ahora fe en Dios. Solo sean reverentes por un momento. 50. ¿Cómo está? Me imagino que es la primera vez que nos encontramos. Pero Dios nos conoce a ambos. Él conoce todo sobre nosotros. Ahora, sean tan reverentes como puedan, amigos. Algo está sucediendo en la audiencia. Vean, yo solo, cada uno de ustedes simplemente, cada uno de ustedes es un ser. Ahora usted dice, hermano Branja, eso es psicología. Si lo es, Jesús lo usó. Cada uno de ustedes simplemente, cada uno de ustedes es un ser. Ahora usted dice, hermano Brahma, eso es psicología. Si lo es, Jesús lo usó cuando sacó a todos de la casa cuando él resucitó a la hija de Jairo. Cuando él sacó a los hombres de la multitud. No, ustedes son espíritu, igual como mortales. Solo sean ahora muy reverentes. Veo una operación, alguien con una operación. ¿Y dónde está la dama que fue sanada hace un momento? ¿Está ella en la audiencia? ¿Para dónde se fue? ¿Hubo algo que sucedió en ella? Oh, era una dama allí. No, no es ella. No, el Señor Dios la revelará. Nunca seremos derrotados, no importa lo que suceda. Ustedes nunca serán derrotados. Aquí está la dama parada. Ella tuvo una operación sentada ya al final de la hilera. Ella fue operada y la enfermedad sigue sacándola de la operación. Ese era usted, ¿no es así? Muy bien, siga su camino ahora. Eso va a detener esto. Usted estará bien. Su fe la salva. 51. Ahora solamente ámelo a él con todo su corazón porque eres dulce y humilde. Y el Espíritu Santo es muy tímido. Solamente ámenlo a él y crean ahora con todo su corazón. Pueden recibir cualquier cosa que pidan, lo que ustedes crean y puedan recibirlo. La dama que está enfrente de mí, por supuesto, sin conocerla, siendo de diferentes edades y habiendo nacido probablemente millas y años separados, es nuestro primer encuentro. Me imagino, no tengo idea de quién es usted o lo que es usted, pero si Dios me revela, ahora, siendo que ya ha impactado en la audiencia, la fe de ellos ahora se está moviendo. No sé qué tan lejos en la línea avancemos, pero si Dios impacta o mueve y me revela algo por lo que usted está aquí o algo que usted ha hecho o de alguna índole, igual como he estado predicando al respecto, ¿creerá usted que él le dará lo que ha pedido? ¿Lo creerá usted? La dama. El problema está en su espalda y en su columna. Ella tiene una condición terrible en su espalda y columna. Ella se cayó y se golpeó. Han pasado como 2 o 3 meses desde que usted se hizo esto. Y está aquí para que yo ore a Dios que la sane. Usted no es de esta ciudad. Usted es de otra ciudad llamada Brooklyn. Ahora regrese, porque usted se va a poner bien. Jesucristo la pondrá bien. La cosa ha sido maldecida. Se ha ido. Usted estará bien. Dios le bendiga, dama. Si puede creer, todo es posible. 52. Si el Señor le dice el motivo por el cual está usted aquí, lo que está mal con usted o algo por el estilo, ¿creerá en el Señor Jesús? La cosa principal por la que está usted aquí es por alguien más. Usted ya aceptó su sanidad hace algún tiempo. Por una parte que drena,
pero usted está aquí por alguien más. Es un amigo de usted que ha sufrido un derrame. Eso es correcto. Vaya creyéndolo y saldrán de eso. Créala con todo su corazón. Muy bien, tengan fe en Dios. ¿Ya creyeron en el Señor Jesús? No tengan fe ahora, no duden. Somos desconocidos uno para el otro, me imagino, querida hermana. Si puede creer, la dama, sentada aquí, justo aquí directamente, frente de allí, mirándome, sufriendo con cáncer, ¿cree que el Señor Jesús la va a sanar y la pondrá bien de ese cáncer? ¿Cree que Él la hará? Puede recibir entonces lo que ha dicho. Dios me bendiga, dama. Había una sombra oscura sobre usted. Ahora se ha ido. Solo tenga fe en Dios. 53. La mamita sentada en la parte de atrás con la pequeña chaqueta blanca, puesta o algo. Usted no puede dormir por las noches. ¿Cree que el Señor Jesús la hará que duerma de aquí en adelante? Para que pueda saber yo era su profeta o siervo. Ese es su esposo sentado a su lado. ¿Cree que Dios puede sanarlo? Si Dios puede revelarle cuál es su problema, ¿lo creerá? Entonces la artritis se irá de usted, Señor. Puede irse ahora a casa y estar sano y estar en una familia feliz. ¿Qué fue lo que ellos tocaron? Ellos nunca me tocaron a mí. Están a 20 yardas, 18 metros de distancia de mí. Yo no los conozco. Si yo no los conozco, Señor, mueva su mano de esta manera que no lo conozco. Yo no lo conozco. Nunca los he visto en mi vida, pero ellos tocaron a mí. Ellos tocaron a sumo sacerdote que puede compadecer, pero él se da la muerte y actúa igual como actuó ayer. Lo hace el día de hoy y lo hará por siempre. Solo creen en él, no duden de él. Creen con todo su corazón y Dios se los dará a conocer el deseo de ustedes. 54. ¿Creen que soy yo su siervo? Ahora, la razón por la que digo eso, así como Pedro y Juan, pasaban por la puerta llamada la hermosa, dijeron, míranos, vean, era para llamar su atención. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, tráeme de beber. Es algo uno que uno le dice a la persona para llamar a la atención, porque usted es un ser humano y usted tiene un alma por la que Cristo murió. Si Cristo me revela cuál es su problema o algo importante a usted, que sabe que yo no sé, y si él actúa como lo hizo en los días pasados, ¿lo aceptará él como su sanador? ¿Lo hará? Que el Señor se lo conceda. Sean muy pacientes, solo sigan creyendo. Vean, les están tocando. Deseo poder explicárselo. No hay manera que pueda hacerlo. Usted no puede explicar a Dios. Usted tiene que creerle a Dios. La veo parada cerca de una escalera o algo. Oh, usted se lastimó una escalera hace un tiempo y produjo una ruptura en el estómago y en el tracto intestinal. La veo yendo dos veces al hospital. Le han intervenido dos veces con cirugía y no la han servido de nada. Sin embargo, ¿cree que ahora sí va a acontecer? Usted sabe que al estar parada frente a un hombre como yo, no le haría sentir de ese mundo. El ángel del Señor está a su alrededor, dama, para que pueda saber que yo soy su siervo. Siervo. Señora Ecker, usted es de la ciudad de Jersey. Regrese a casa porque usted se pondrá bien. Amén. Créalo con todo su corazón. Dios le bendiga, querida hermana. Solamente tengan fe en Dios. No duden. Créalo con todo su corazón. Y pueden recibir lo que han pedido. ¿Cuántos de la pudiesen creer eso? No se muevan, por favor. Solo permanezcan muy quietos, sean muy reverentes. 55. Ahora, nosotros estamos en la presencia de Jehová, no su hermano. Yo ni siquiera tengo educación secundaria. No sé la primera cosa de él. Pudiera ser esto. Yo no conozco muy bien el libro, pero conozco al autor. Ustedes pudieran estar en el desacuerdo con mis enseñanzas, pero cuando Dios lo confirma y yo las leo en la Biblia, eso lo confirmo, porque Dios testifica de la verdad. Si puedes creer, todo es posible. La damita con su mano en la boca y sufriendo con esos dolores de cabeza, sentada allá atrás de mamá Brown, allí, ¿cree usted que Dios la va a sanar? ¿Es así? Usted estaba orando al respecto, ¿no es así? Para que pudiera darse cuenta. La dama sentada exactamente al final de donde está usted, ella tiene problemas en sus brazos, está sufriendo con problemas de brazo, eso es correcto. ¿Es así, dama? Todo se ha ido ahora. Sus dolores de cabeza se han terminado también.
levante sus manos si es así, querida, ahí la tienen, todo ha terminado. ¿Qué fue lo que tocó? Usted tocó al sumo sacerdote, que puede compadecerse de la enfermedad. Exactamente, no tengan miedo, no se emocionen, solo tengan fe, no duden. Crean con todo su ser, crean con todo lo que esté dentro de ustedes. Ahora tengan fe, la gente está orando. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje, quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado el 1 de mayo del año 1958. Voy a concluir en los párrafos 56 al 62. Dice, la damita sentada aquí con su rostro inclinado, sufriendo con problema en los senos nasales. ¿Cree que el Señor, la damita sentada ya con el vestidito rosa puesto, estaba orando? ¿No es así? Usted estaba orando esta oración. Señor, permite que me hable a mí. ¿Es eso correcto? Levante su mano. Él conoce su oración. Eso es correcto. ¿Qué piensa al respecto? El que está sentado al lado de ella con un sombrero blanco puesto, eso le emocionó mucho a usted también. ¿No es así? ¿Fue así? ¿Cree que Dios sanará esa artritis que sufre? ¿Cree que Dios lo pondrá bien? ¿Lo acepta? Levante su mano si es así. Muy bien, entonces puede recibir lo que ha pedido. Amén. La dama a un lado tiene problema en la vejiga. ¿Cree que el Señor le puede sanar, dama? ¿Lo acepta? Levante su mano si es así. Muy bien, puede recibir lo que ha pedido. Oh, Él es tan maravilloso, ¿verdad que sí? Eso es correcto. Párrafo 57. Justo detrás de la dama está un hombre que tiene problema bronquial. ¿Cree que Dios sanará ese problema bronquial y que se pondrá bien? Si puede creer, la damita con el cabello blanco como suelto, ¿cree que Él sana el problema bronquial? Muy bien, puede recibir lo que ha pedido. Yo los reto a que crean en Él aquí y en cualquier lugar, solo créanle. La dama en la parte de atrás de allí, con la vista hacia arriba, orando, Señor, quiero deshacerme de esta artritis. ¿Es eso correcto, dama? ¿Es eso lo que usted dijo? Se ha ido de usted, si lo puede creer. La dama sentada a su lado, con sus manos sobre su boca de esta manera, ella tiene diabetes y quiere deshacerse de eso. ¿Es eso correcto, dama? Mueva su mano si es correcto. Muy bien, se ha ido. Si puede creer, creen ustedes, solo tengan fe. Todos ustedes pueden ser sanados ahora mismo, solo tengan fe ahora. Párrafo 58. Hay una dama sentada aquí, hablemos con ella por un momento. Vean, amigos, yo no pudiera sanarlos. Yo no tengo nada con lo cual sanarlos. No soy un doctor. Yo no sé nada de medicina. Yo soy solamente su siervo de Cristo, y la única cosa que puedo hacer, y en lo que concierne sanidad, todos ustedes ya están sanos, solamente resta que su fe lo acepte. ¿Ven lo que quiero decir? Solo resta que su fe acepte tal cosa. Aquí está una dama parada frente a mí. Dama de color, ¿cree usted que aquí estamos? Aquí hay un cuadro hermoso, un hombre blanco y una mujer de color. Usted, aquí está un cuadro del tema que he dado esta noche, de la mujer junto al pozo. Somos desconocidos uno para el otro. El Señor Jesús nos conoce a ambos. ¿Nos conoce Él? Él nos conoce. Si el Señor Jesús me revela el secreto de su corazón o algo por lo que está usted aquí, que sabe que yo no sé, ¿estaría dispuesta de anunciarlo entre su gente y por todas partes que Él sigue siendo el mismo? Eso. ¿Es eso lo que usted quiere hacer? Párrafo 59. Ahora, aquí está un cuadro de Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nunca he visto a la mujer en mi vida. Dios sabe eso. Si acaso la he visto, no la he conocido. Somos desconocidos uno al otro. Eso es correcto. Siendo los dos de diferente tipo de gente, yo soy un anglosajón y ella no lo es. Y aquí estamos de igual manera. Jesucristo lo hizo saber eso a la mujer, que no hay diferencia en el color o en la raza de la persona.
Todos nosotros somos del mismo árbol, del mismo Dios. Ya sea blanco, negro, amarillo, café, lo que sea, somos un pueblo de una persona, Adán, exactamente. Los países en los que vivimos no cambian el color. No tiene nada que ver con nuestra alma. Todos somos criaturas de Dios. Dios nos hizo de la manera que somos, porque Él nos quiso de esta manera, exactamente correcto. Párrafo 60. La dama es la señora Witt. Ese es su nombre. Usted es de la ciudad. El número de su casa es 555, Avenida Edecombs. Usted es muy nerviosa, para empezar. Pero usted tiene un gran deseo en su corazón. Ha estado buscando el bautismo del Espíritu Santo, y eso es lo que quiere. Quiere el bautismo del Espíritu Santo. Eso es, así dice el Señor. ¿Es eso correcto? Vaya y recíbalo ahora. Cristo se lo dará. ¿Cuántos de los que están aquí ahora lo creen con todo su corazón? ¿Creen que soy su siervo? Quede usted con las muletas. Usted no tiene que caminar con ellas si puede creerlo. Quede usted en la silla de ruedas, donde quiera que se encuentre. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces le pido que haga una cosa. Que crea que la presencia de Cristo está aquí y es lo que hace que estas cosas sucedan. La sanidad es algo que se hizo desde que Jesús murió en el Calvario. La dama sentada allí tiene tuberculosis. Todo ha terminado, hermana. Ya no tiene que preocuparse de eso más. Eso es correcto. Párrafo 61. Y usted sentado en la orilla de la silla. ¿Qué tiene problema en la próstata? En la parte de atrás, cerca del postre. Todo acabado, señor. Ya no lo tiene. Puede irse a casa y ponerse bien. Dios le bendiga. Yo los reto a que crean en Cristo ahora mismo. Yo creo que si ustedes hacen como les pido, la Biblia dice esto, Cristo prometió esto. Y otra cosa que Él dijo en su última comisión, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Cuántos creyentes están aquí? Levanten sus manos. Ahora pongan sus manos en algún cercano a usted. No importa lo que quiera. Ponga sus manos por todas partes, uno sobre el otro. Si Cristo guarda esta parte de su palabra, ¿cuánto más fácil es para Él guardar aquella otra parte de su palabra? Ahora la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos. Ahora oren de la manera que lo haría en su iglesia. Oren uno por el otro, mientras yo oro aquí. Por ustedes y vean lo que el Señor Dios hará. Todos ustedes pueden ser sanados. Párrafo 62. Dios eterno, autor de la vida, dador de todo buen don, que bendice las almas de los hombres, te encomendamos a ti esta audiencia ahora mismo, para que tú sanes a cada persona que se encuentra en la presencia divina. Concédelo, Dios Todopoderoso, que su sanidad ahora se lleve a cabo, por cuanto Satanás ha sido expuesto, su reino de oscuridad ha sido traído a la luz y ha sido evidenciado a través de la resurrección de Jesucristo. Oh Señor nuestro, nosotros ahora retamos al diablo sobre su alarde. Lo estamos exponiendo. Satanás, has mantenido a esta gente todo lo que has podido. Ellos tienen sus manos unos sobre otros como creyentes. Esa es la palabra del Dios viviente. Te ordeno, Satanás, por medio de la comisión del ángel del Señor, por medio de la Biblia, a través del Espíritu Santo, que salgas de cada persona que se encuentra aquí y que lo dejes ir libre de pecado, de enfermedad, de cadenas, de enfermedad, de aflicciones. En el nombre de Jesús, sal de esta gente. Amén. Yo creo que cada uno de los que están aquí ha sido sanado por el poder del Dios Todopoderoso. Él está presente ahora mismo. Él se está moviendo en el santuario. Si usted es un pecador, póngase de pie y acepte a Cristo como su Salvador maravilloso. Si usted está enfermo, póngase de pie y acéptelo como su sanador. Varios cientos y más se han parado por salvación. Cientos están parados por sanidad. Ustedes están sanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por su llaga hemos sido libres. Amén. Gloria a Dios.
Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado en Nueva York, Estados Unidos de América, día 1 de mayo del año 1958. Quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta William Marion Branham. El siguiente mensaje se titula La Reina de Sabá, mensaje predicado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 5. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje La Reina de Sabá, predicado el 3 de mayo del año 1958. Párrafo 1. Póngase de pie solo por un momento para orar, mientras inclinamos nuestros rostros. Querido Dios, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de estar reunidos aquí una vez más, y te pedimos que tus bendiciones estén sobre nosotros en esta noche, para salvación del impuro y para la sanidad de aquellos que están enfermos y afligidos, y para bendecir a aquellos que son bendecibles esta noche, y que podamos tener un gran derramamiento de tu espíritu. 2. Bendice a los hermanos ministros. Mañana, siendo sábado, estaremos saliendo mañana para dar testimonio por ti en toda la ciudad, y oramos que tú bendigas cada púlpito en esta ciudad y ciudades circunvecinas y alrededor del mundo. Y permite que los ministros sean una luz nueva para la gente, y concede, Señor, que muchos grandes milagros se conciban en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, en sus púlpitos y en el ministerio a través de las naciones. Danos esta noche de la misma manera, Señor, algo extraordinario, que esta gente tan querida que ha venido a través de la lluvia y el lodo a escuchar el Evangelio, que puedan regresar a casa con un corazón aliviado y regocijándose con un corazón satisfecho de que han estado en la presencia del Señor Jesús. Concede estas cosas, Padre, porque las pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Unas personas dijeron que han estado llamando por teléfono el día de hoy, contando de su experiencia de sanidad de anoche estando en la audiencia. Y unos de ellos han estado diciendo que ni siquiera estuvieron en la plataforma, solo estaban sentados en la reunión y en algún momento durante el día reconocieron que la enfermedad que tenían se había ido. Así que a mí me gusta eso. Entonces ya no podemos decir tal y tal. Ciertos ministros impusieron manos sobre mí y vean, Dios recibe toda la gloria y simplemente yo amo eso. Cuando Dios recibe la gloria, porque todo es para su gloria, nuestra intención es que Él la reciba, todo para su gloria. Ahora, esta noche en la Biblia deseamos tomar un pequeño texto por unos cuantos minutos. Y ahora, mañana por la noche es la clausura de nuestra pequeña campaña. Solo 3 noches para irnos familiarizando con la gente. Y después es extraño, justo en el momento que nos familiarizamos, entonces decimos, bueno, nos vemos la próxima vez. Aparentemente, ha sido así en los últimos 12 años alrededor del mundo. Solo nos familiarizamos y nos damos prisa. Párrafo 5. Si es la voluntad del Señor y cuando regrese del extranjero esta vez, voy a tratar de conseguirme una carpa o algo para que ustedes no tengan que salir a prisa de la ciudad, solo levantarla y quedarnos por un rato. Y estoy seguro que será mejor, porque ustedes podrán... Si la gente no sabe simplemente cómo aferrarse a la sanidad divina, implica más que solamente venir y decir yo lo creo e irse.
Si un paciente tiene algo como un tumor o algo parecido, ese paciente se sentirá mejor inmediatamente, pero dentro de las próximas 72 horas se enfermará más que nunca, porque ese nódulo o lo que pudiera ser la vida que estaba en ese nódulo muere y el nódulo todavía está allí, así que empieza a romperse y luego cuando lo hace, el corazón empieza a bombear la sangre y la sangre purifica el cuerpo, así que comienza una fiebre. Y pareciera que el paciente comienza a pensar, oh, he perdido mi sanidad, pues la fe que puede sacar la vida de un tumor, la incredulidad puede volver a traerla. Es allí cuando pierden su sanidad. Ellos simplemente no saben cómo abordarlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje. La Reina de Sabá, mensaje predicado en Harvard, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 6 al 10. Continuando con el mensaje, mis amados hermanos, la Reina del Sabá. Párrafo 6. Pero recuerden, al lidiar con la sustancia, el tumor, no estamos lidiando con ese nódulo o el cáncer. ¿Qué es cáncer? Es una vida y no es su vida, es otra vida. Es una multiplicación de células. ¿Y qué causó que estuviera allí? Es otra vida que entró a la de usted para matarlo. La Biblia le llama un diablo. Nosotros hoy le llamamos cáncer, lo cual es un término médico que viene de la palabra cangrejo. Pero la Biblia lo llama un diablo, un asesino. Miren, no estamos lidiando con esa casita en la que ha crecido. Eso desarrolla células igual como usted lo hizo. ¿Sabían que ustedes vinieron de una pequeña célula? Esa célula vino de su padre. Ese germen entró en el huevo, lo cual fue su madre. Y de allí se desarrolló la célula, empezó a hincharse y célula sobre célula hasta que formaron lo que usted es hoy. Párrafo 7. Y ahora, esa vida que usted tiene ahora a través de esas células son células buenas. Células de su vida, pero aquí viene un cáncer o un tumor o cualquier otra enfermedad que venga y es una célula diferente, un germen diferente. ¿Y qué viene a hacer? Si está en contra de su vida, entonces es muerte. Así que es un demonio y no estamos lidiando con ese manto donde vive, esa casa. Estamos lidiando con la vida que está en esa casa. Igual como si yo estuviera lidiando con usted, si usted fuera el cáncer y yo estaría tratando de frotar su cuerpo hasta que no es más. Pero solo al sacar la vida de allí, se iría de nuevo al polvo de la tierra. Eso es lo que es echar fuera demonios. Es llamando la vida de eso a salir fuera. La sustancia todavía está allí, el cuerpo. Párrafo 8. Pero, ¿qué le sucede a un pequeño animalito cuando lo matan? ¿Qué le sucede a un venado? Ustedes cazadores que están aquí, si lo matan el día de hoy y lo colocan en la báscula y lo pesa, usted le dice a sus compañeros que su venado pesa tanto, pero póngalo en la báscula en la mañana y vea cuánto pesa, cuántas libras menos le pasa a cualquier cosa. Se encoge por cierto tiempo hasta que la corrupción empieza a entrar. Luego se hincha y se pone más pesada y más grande de lo que era al principio. La misma cosa le sucede a un tumor o a un cáncer. Después el paciente comienza a decir,
bueno, he perdido mi sanidad. Es la mejor señal en el mundo que la tiene. Y es por eso que muchas veces al entrar aquí corriendo en reuniones como estas, no tenemos la oportunidad de tener esos servicios por la tarde de instrucciones y de decirles a las personas cómo aferrarse a Dios. Nosotros solo nos arriesgamos a que la gente tenga fe, independientemente de cómo se sienten o de la evidencia de que algo reaparezca. Ellos de todas maneras lo creen. Quédense con eso. Eso es lo principal. Párrafo 9. Ahora, deseo leer algo de la bendita palabra de Dios que se encuentra en esta noche en el libro de San Mateo, el capítulo 12 y el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Por qué? Porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Que el Señor bendiga su palabra. Párrafo 10. Jesús, en el capítulo anterior, acababa de estar reprendiendo las ciudades por causa de la incredulidad. Ustedes saben, la incredulidad es una de las cosas más horribles que puede atacar a una persona. Y solamente hay dos facultades que pueden gobernarlos, ya sea fe o incredulidad. Usted no puede estar en medio de las dos. No hay pájaros negros, blanco o un hombre borracho, sobrio, pescadores, santos, ya sea que usted es un creyente o un incrédulo. Y el único pecado que hay es la incredulidad. Usted pudiera ser muy religioso y nunca decir una mentira. Usted pudiera ser tal miembro de iglesia al punto que todo el vecindario podría decir, qué persona tan reconocida. Y todavía ser un pecador a la vista de Dios. Usted no es juzgado por eso. Es por su fe. El que no cree ya ha sido condenado. Amén, mis hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La Reina de Saba, mensaje predicado el 3 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 15. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina de Saba. Párrafo 11. Si la justicia es lo que le agrada a Dios, y así es, pero todo lo que Dios requería, los fariseos fueron hallados intachables. Pero sin embargo Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque no creyeron esa cosa horrible de incredulidad. Y Jesús había hecho muchas obras en las ciudades y les dijo, oh, tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Si las maravillas hubieran sido hechas en ti, que han sido hechas en ti, hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, hubieran quedado hasta el día de hoy. Esa gran incredulidad, autoproclamados, exaltados hasta el cielo, más santo que tú, esa actitud. Y Jesús hizo maravillas en Capernaum, y ellos lo llamaron Belcebú, príncipe de los demonios, y él los estaba reprendiendo por esa causa. 12. Y digo esto con respeto, amigos y cristianos, si Dios permite que esta nación se salga con la suya, Él simplemente no puede dejar que salgan bien librados de esta horrible ola de pecado que está arrasando nuestra nación. Si Dios nos deja continuar de la manera que lo estamos haciendo, sin ser juzgados, entonces Él siendo justo tendría que levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles disculpas por haberlos destruido, teniendo la misma clase de ola de pecado. 13. Dios no hace acepción de naciones o de personas. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros estamos condenados. Solo tomen nota de eso. Ustedes que veo tomando notas, anoten que yo lo dije.
No queda nada más para América, más que juicio. Eso es todo. Así que prepárense para ello. Pero la iglesia se habrá ido antes que comience el juicio. Dios lo prometió. Solamente tenemos unas cuantas semanas para quedarnos en esas cosas, para irlas consolidando. Pero escuchen, Jesús había dicho que si se hubieran hecho las obras en Sodoma, que se hicieron en esa ciudad, ellos se hubieran arrepentido. Y luego entendemos que Dios por todas las edades ha tenido dones y maravillas por medio de las cuales Él ha obrado. Llamando a su pueblo en cada edad, prácticamente Dios ha tenido un siervo, en alguna parte a una persona, en alguna ocasión, en la que Él puede poner su mano o sobre un pueblo. Él nunca ha estado sin un testigo. Él nunca estará sin un testigo, mientras exista una tierra para dar testimonio. 14. Y Él se estaba refiriendo a los días del pasado. Él había dicho en la reunión previa, como en los días de Jonás, el profeta, y Él estaba preocupado porque ellos le habían llamado al espíritu que estaba en él, Belcebú. Eso significaba que él era un poder del demonio. Y si se fijan, porque él había discernido sus pensamientos y sabía lo que ellos estaban pensando. Ellos nunca lo llamaron Belcebú a su cara. Ni siquiera eran lo suficientemente caballerosos como para hacer eso. Ellos lo pensaron en su corazón. Y Jesús dijo que percibió sus pensamientos. Ellos pensaron que él era Belcebú. Y estaban todos enojados porque él no estaba de acuerdo con ellos en su teología. Y algunos vinieron a él después que él hubo hecho todo aquello y dijeron, deseamos ver de ti señal. Y él respondió, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 15. Antes de entrar a nuestro texto o a lo que quiero decir, me gustaría examinar esa cita de nuestro Señor. Ellos estaban buscando una señal y Él dijo que una generación débil y adulterina demanda señal. Y yo creo que nuestro Señor se estaba refiriendo a esta generación. Todas las escrituras tienen significado múltiple. Cualquier estudiante sabe eso. Por ejemplo, en Mateo 3, cuando él dice, para que se cumpliera lo que fue dicho, de Egipto llamé a mi hijo. Si usted sigue la referencia de eso, era de su hijo Israel, pero también pertenecía a su hijo Jesús. Escrituras con un significado múltiple. Y Jesús dijo que una generación mala y una generación débil, adulterina, demandan señal. Ahora, quiero que escuchen atentamente. Él dijo que ellos recibirían una señal y esa señal sería la señal de la resurrección. De la resurrección, porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así debe de estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 16. Y cuando Dios le dio a Jonás la comisión. Amén, hermana. Y él fue. Dios te bendiga. Perdón, hermano. Gracias. Amén, amén, hermana. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Reina de Saba, mensaje predicado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 16 al 20. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje. La reina de Saba del 580503, párrafo 16. Y cuando Dios le dio a Jonás la comisión, y él se fue a Nínive, y él se encontró un barco de placer, así que no pudo obtener su boleto y su pasaje, quizás a Nínive. Así que él simplemente se fue a Tarsis y se dieron cuenta que él se había metido en problemas. Yo creo que eso es lo que le pasa a la iglesia cristiana esta noche. Estamos en problemas. Hemos tomado el camino equivocado y Dios no está en
Y Dios no está en problemas. Es la iglesia la que está en problemas. Dios quiere que todos nosotros seamos uno. Quiere que tengamos compañerismo uno con el otro. Mientras que la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de toda injusticia. Pero nosotros trazamos pequeñas murallas y decimos, ahora, no vamos a cooperar con tal reunión. No, no podemos hacer esto, porque nuestra iglesia no está en eso. Oh, qué cosita tan débil, como unos jovencitos, párrafo 17. Y noten que entonces el barco se empezó a mecer. Y Jonás se encontraba en problemas y ellos le ataron de pies y mano y lo arrojaron por la borda. Y Dios tenía un gran pez bien preparado para tragárselo. Yo siempre he tenido una profunda compasión a Jonás. Él estaba en una terrible condición, sin embargo era un profeta del Señor. Ahora cualquiera sabe que un pez que anda merodeando por el agua está en busca de su presa. Y tan pronto se alimenta, se va al fondo y descansa con sus pequeños flotadores en el fondo del agua, del estanque. Alimenta sus pececitos dorados y observen lo que pasa. Él se irá directamente al fondo del estanque y allí descansa. Y aquí estaba el pez después de que él se había tragado al profeta. Se encontraba en el fondo del mar y muchas brasas de profundidad, párrafo 18. Y solo fijémonos esta noche, ustedes que están en las sillas de ruedas, ustedes que están con muletas y tal vez sienten que no se pondrán bien. Nunca hemos estado en una situación parecida a la que se encontraba Jonás. En primer lugar, él era un descarriado y tenía sus manos y pies atados y estaba en el vientre de una ballena en el fondo del mar. Y una tormenta sobre el mar. Si él volteaba a mirar para este lado, era vientre de ballena. Si él volteaba a mirar hacia atrás, era vientre de ballena. Todo a su alrededor era vientre de ballena. A propósito de un buen caso de síntomas, Jonás los tenía. Yo creo que ninguno de nosotros podía tener esa clase de síntomas. Pero ¿saben lo que digo? Él conocía a Dios. Él le dijo, son vanidades ilusorias, no las miraré más. Porque él sabía que cuando Salomón dedicó el templo a Dios, que él oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en problemas, en ningún lugar, y mire hacia este lugar santo, entonces tú oirás en el cielo. Y él tenía confianza bajo esos síntomas para confiar en la oración de Salomón y creer que Dios escuchó la oración de Salomón. Párrafo 19. Y la ballena lo mantuvo en su vientre por 3 días y noches y lo liberó justo en el lugar correcto. Dios hizo que la ballena se diera la vuelta y lo llevó en un paseo en taxi por todo el país hasta que fue a Tarsis, a Nínive, y Dios lo mantuvo vivo. Porque él dijo, yo no veré mis síntomas, miré hacia tu santo templo. Y Dios hizo eso, bajo esos síntomas y esas circunstancias. ¿Cuánto más hará él esta noche bajo estas circunstancias con nuestros síntomas? Y es que miramos no a un templo hecho con manos de hombre, pero hacia el templo en los cielos donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesiones en base a nuestra confesión. ¿Cuántos más no lo librará Él? Yo no veré mis síntomas, yo veré a lo que Jesús dijo. Por sus llagas yo estoy sanado y lo confieso, porque Dios no puede hacer nada por usted hasta que primero usted lo confiese. La Biblia en Hebreos 3 dice, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Ahora, la versión King James tiene profesión, pero profesión y confesión es la misma cosa. Párrafo 20, Él no puede hacer nada hasta que usted primero confiese que Él lo ha hecho y lo acepte como su propiedad personal. Usted no puede ser salvo golpeando el altar, o no puede ser salvo al pegar a pagar sus diezmos, o no, o guardar 100 días, o absteniéndose de carnes. Uno no se salva por eso.
es por fe que son salvos, y eso es por medio de la gracia de Dios. Usted tiene que aceptarlo primeramente y creerlo como su propiedad personal. Entonces usted es salvo. Lo mismo con la sanidad. Así que esta noche miremos más allá de nuestros síntomas y recuerden que Dios todavía vive. Su promesa todavía es verdadera y Jesús está sentado a la diestra de la majestad en el cielo para hacer intercesiones como sumo sacerdote sobre cualquier cosa que usted ha confesado que él ha hecho por usted, que estuvo en la bendición redentiva. Si acaso no es tan simple, un pequeño niño bebé o una niña aquí puede entenderlo. Él se sienta como sumo sacerdote para hacer intercesiones sobre cualquier cosa que sea correcta que usted le pida. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a la Reina de Sabá. Mensaje predicado el día 3 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 21 al 25. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar la Reina de Sabá, párrafo 21. Y él dijo en Marcos 11:24: todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquier cosa, ore y crea que lo recibirá ahora, tiempo presente, y os vendrá. Usted puede tenerlo si lo cree cuando lo pide. Porque rápidamente ante el Padre, él empieza a obrar para hacer intercesiones en base a su confesión. Eso lo concluye. Por esa razón, la gente está siendo sanada sentada alrededor en la reunión. No se requiere de un evangelista especial para que pase por aquí, solamente se requiere de su fe en el Cristo todo suficiente y en Cristo omnipresente, que está en todo lugar, en cualquier parte al cual pueda llamar. Él está allí para suplir la necesidad de nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Párrafo 22. Luego Jesús se refirió al día de Salomón y Dios, a través de las edades, cuando él le dio sus dones a su pueblo, si ese don era rechazado, esa nación se iba a ruina, esa generación moría, pero si la aceptaba, entonces era un gran tiempo de luz para la gente. Y él se estaba refiriendo al don de Dios que vino en los días de Salomón. Ahora, Dios le dio a Salomón un don y todos sabemos, ustedes que leen la Biblia, que esa fue la edad de oro de Israel, de Salomón. Y tan pronto ellos vieron el don de trabajando en Salomón, viendo ese gran poder de discernimiento, toda la gente se reunió alrededor de él. Y sin importar lo que él dijera, ellos lo hacían, porque creían en él. Creían que él era el siervo de Dios y Dios honró eso. Sin importar lo que Dios haga, si usted no viene a su don con respecto, usted nunca recibirá nada de él. Párrafo 23. Es Marta y María, creo que fue Marta, cuando corrió en encontrarse con Jesús, aparentemente ella tenía el derecho de reprenderle. Él lo había dejado y su hermano había muerto y aún así no acudió a su llamado. Simplemente lo ignoró y siguió su camino. Pero cuando ella fue a verlo, aparentemente ella hubiera podido decir, ¿por qué no viniste cuando te llamé? Si ella hubiera dicho eso, no hubiera recibido lo que había pedido. Pero ella fue con respeto, dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. De esa manera tiene que venir, porque es con su respeto. Ella lo estaba respetando. Ella sabía que la mujer sunamita fue a Eliseo y recibió lo que deseaba. Y ella sabía que si Dios estaba en su profeta Eliseo, seguramente él estaba en su hijo Jesús. Párrafo 24. Hace un tiempo una mujer me dijo que pertenecía a una iglesia denominacional. Yo no creía que Jesús era más que un profeta. Amigo, él era más que un profeta. Él fue Dios y fue el engañador más grande que el mundo haya tenido. Él era vivido. Y esta cierta mujer que me dijo, Señor Branham, usted alardea mucho de Jesús siendo divino. Le respondí, él era divino y no pudiera alardear lo suficiente de él.
Y ella dijo, si yo le pruebo por la Biblia que él no era divino, ¿lo aceptará? Yo dije, ciertamente, si la Biblia sí lo dice, pero no creo que usted lo pueda probar por la Biblia. Y ella dijo, en San Juan, en el capítulo 11, la Biblia dice, cuando él fue a la tumba de Lázaro, él lloró, dijo, puede ver, él no era más que humano y para después llorar. Yo le respondí, hermana, ese argumento está muy diluido. Él era ambos, Dios y hombre. Y cuando él fue a la tumba de Lázaro, él lloró como hombre. Pero cuando él se paró y enderezó su cuerpecito y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días, se puso de pies y volvió a vivir. Ese fue más que un hombre. Párrafo 25. Él era un hombre cuando bajó de la montaña. Tenía hambre, buscaba algo de comer en aquel árbol. Él era un hombre cuando tuvo hambre, pero él era más que un hombre cuando tomó los 5 panecitos y 2 piezas de pescado y alimentó a 5,000. Ese era más que un hombre. Él era un hombre cuando durante todo el día había salido virtud de él y se acostó en la parte de atrás de una barquilla y las olas donde diez mil diablos del mar juraron que lo ahogarían. Y él estando dormido y cansado, él era un hombre, pero cuando él puso sus pies en la proa del barco, miró hacia arriba y dijo, callá, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre. Él era un hombre cuando clamó en el Calvario por misericordia, pero él probó que era Dios cuando los sellos fueron rotos y resucitó de la tumba, y él mismo declaró ser la resurrección. Él era Dios manifestado en carne, Dios en él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje, la Reina de Sabá, mensaje predicado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 26 al 30. Y Marta respetaba eso y lo creía. Y en los días de su carne en la tierra, muchos lo respetaron, recibieron su recompensa. Pero él les estaba diciendo a estas personas de otras grandes personas, quienes vinieron a la tierra, y de cómo ellos lo respetaron, y lo que recibieron, y aquellos los que rechazaron, lo que ellos recibieron. Y ahora, en los días de Salomón, Dios le dio su don, y todas las iglesias se reunían alrededor de él. La noticia ha de haber recorrido por todos los países, y yo solo me pregunto, en estos últimos días, cuando el Espíritu Santo está bajando y grandes avivamientos están alcanzando la nación como Billy Graham y Jackie Schuller y Oral Roberts y muchos de esos grandes evangelistas, y Dios está haciendo grandes señales y maravillas ante la gente, ¿no sería maravilloso si todos juntaran sus corazones y se reunieran alrededor de eso? Pues todo el mundo vendría a Cristo en el lapso de un año o menos. Pero nosotros solo nos dividimos, y mientras ellos están disparando uno al otro, Satanás se reclina y los deja que descarguen sus armas. Por lo tanto, si no pudiéramos juntar y colocáramos nuestros corazones juntos, si juntáramos nuestros esfuerzos y nuestras oraciones, entonces llegaríamos a algún lado. Párrafo 27. Así que ellos respetaban ese gran don de Salomón que Dios le había dado a Salomón. Y aquí estaba él en el templo haciendo cosas, y la gente y los transeúntes debieron haber pensado, oh, esto es algo grandioso. Y todos, nadie hablaba en contra, todos hablaban a favor. Ellos decían, a nuestro hermano Salomón Dios le ha dado un gran don y, oh, ustedes deberían de venir a verlo. Le decían a todos los que iban pasando y las noticias se esparcieron por todas partes. Y muy allá en el sur, en la tierra de Sabá, había una pequeña reina allá, una pequeña reina pagana. Aparentemente todos los que pasaban por su lugar decían, deberían ver las grandes cosas que están aconteciendo en Israel. Grandes, poderosas maravillas están aconteciendo por medio de un hombre con un don de parte de su Dios, uno de un hombre Salomón. Oh, esta sabiduría es inigualable. Su discernimiento es perfecto.
Nunca falla ni un solo caso. Él es perfecto en ello. Párrafo 28. Ustedes saben, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y ustedes saben, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal todavía conserva su sabor al contacto, es su sabor. Pero si la sal ha perdido su fuerza, si nuestros testimonios son tan irregulares, y un día estamos arriba y al siguiente día estamos abajo, y de esa manera estamos creyendo, y al siguiente día ya no, ¿cómo puede un hombre pecador encontrar algo por parte de nosotros? ¿Ven? Debemos tomar nuestra postura por Dios y así permanecer hasta que la muerte nos libere. Párrafo 29. Sí, y esta pequeña reina, al estar escuchando esto, dijo, me pregunto, ¿podrá ser eso cierto? Así que finalmente ella tomó la decisión de ir y verlo por sí misma. Me gusta eso. No solamente tome la palabra que dijo alguien más, venga, averígüelo por usted mismo, como Natanael lo hizo en el mensaje de la otra tarde. Así que conforme el entusiasmo se incrementaba, llegó el tiempo cuando ella decidió que iría. Ahora, recuerden, había mucha oposición en su contra. Ella era pagana. ¿Y qué creen ustedes que diría el obispo pagano de su iglesia al decirle ella que iría a otro país a escuchar a otro predicador? ¿Qué creen ustedes que sucedió? Ahora, ella tenía que enfrentar todo eso. Bueno, tal vez el papa de su iglesia o algún obispo o alguien de sus templos diría, ahora, espere un minuto, reina, vas a contaminar toda nuestra nación si tú vas a para allá. Párrafo 30, por último. Pero ustedes saben, hay algo al respecto, que cuando Dios empieza a hablar el corazón, no hay nada que pueda detenerlo de encontrar aquello que está llamando. Cuando Dios empieza a llamar y ella le decía al sacerdote, me imagino, Señor, solamente voy a ir a averiguarlo por mí misma. Aquí nos encontramos adorando un montón de credos muertos que nos han ido pasando y no vemos más que una teología y unos escritos en unas tablas o algo, pero ellos me dicen que su Dios es real y Él mismo se manifiesta frente al público. A mí me gusta ese tipo de Dios, no un Dios de la historia. Un Dios que es tiempo presente, un Dios que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él era ayer, Él es el mismo hoy en todos los sentidos. Y ella dijo, quiero ir a averiguarlo. Bueno, si tú vas, te vamos a excomulgar. Bueno, entonces prepárense para eso, porque de todas maneras voy a ir. Así que ella dijo, ahora si voy, me doy cuenta que es la verdad. Entonces hay una cosa que voy a hacer. Yo lo voy a apoyar con todo lo que tengo. Así que cargó unos camellos con oro y mirra e incienso y cosas valiosas. Pero primero se guardó sus regalos hasta el momento que descubriera si era verdad o no. Ya sea que fuera alguna cosita de esas que pasan de noche o alguna cosita de esa clase de emociones que se levantan, ella quería saber si era verdad. Si todas estas cosas que ella había escuchado por la palabra, si se estaban manifestando y probando ser verdad, entonces ella lo apoyaría. Esa es una buena manera sensata de abordarlo. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina de Sabá, mensaje predicado el día 3 de mayo del año 1958. Concluimos, hermana reina, en los párrafos 31 al 34. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Lectura del mensaje, La Reina de Sabá, párrafo 31. Si la palabra lo dice así, o algo ha sido prometido y esa promesa se cumple, entonces no hay nada más que decir. Pero usted debe creerlo o deberá hacerse a un lado, alejarse. Note, ella cargó sus camellos y preparó todo para salir. Y ahora recuerden, le esperaba un largo viaje. Ella no solo tenía que venir del otro lado de la ciudad, ella tenía que viajar aproximadamente 3 meses en un desierto ardiente. Midan la distancia de Palestina hasta allá. Y ella no tenía un Cadillac
con aire acondicionado tampoco, o un gran carruaje con aire acondicionado en el cual venir. Pero ella se tenía que sentar sobre el lomo de un camello. Pero si su corazón, algo allí adentro, la estaba llamando, ella iba de camino independientemente de las circunstancias. Párrafo 32. Y si Dios le habla a usted en esta noche, que Él está presente y que Él es el Dios que lo sana, no hay nadie que pueda disuadirlo de eso. Y si Él le susurra al pecador que está salvo y que yo soy tu salvador, no hay suficientes doctores de teología en el país que puedan quitárselo con explicaciones. Usted lo sabe. Cada creyente tiene sus arenas sagradas o su lugar atrás del desierto, a donde él puede señalar con su dedo. Fue allí donde yo me encontré con Dios. Si es solamente teología, ellos se lo pueden quitar con explicaciones, pero no pueden cuando usted ha tenido esa experiencia de encontrarse con Dios y su vida ha sido cambiada. Párrafo 33. Así que algo le sucedió a ella. Un abismo estaba llamando a otro abismo. Y si un abismo llama a otro abismo, tiene que haber un abismo que le responda. Como dijo David, a la boca de tus cascadas, a la voz de tus cascadas, mejor dicho. Si hay un abismo aquí llamando, tiene que haber un abismo que responda ese llamado. Antes de haber una aleta sobre el lomo de un pez, primeramente tiene que haber agua donde pueda nadar para usar esa aleta. O él no hubiera tenido aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, tenía que haber primero una tierra donde pudiera crecer, o no hubiera habido ningún árbol. ¿Qué fue primero, el pecador o el salvador? ¿Qué fue primero, la enfermedad o el sanador? Bendito sea su santo nombre. Él fue primero. Había un Salvador para expresarse él mismo. Es por eso que él prometió que pasará para magnificarse a sí mismo, a sus súbditos, para hacerles saber que él es. Párrafo 34. Noten. En una ocasión leí un artículo en el periódico de un muchachito que se comía los borradores de los lápices en la escuela. Y la maestra mandó llamar a su mamá y le dijo al respecto. Y un día, para sorpresa de la mamá, el pequeño niño estaba afuera en el patio trasero comiéndose el pedal de una bicicleta. Así que ella se alarmó y tomó al niñito y lo llevó a la clínica. Y el doctor lo examinó y vinieron a darse cuenta que su pequeño sistema necesitaba azufre. Ahora, el azufre se encuentra en el caucho. Ahora pueden ver que antes de que hubiera un anhelo por azufre, tenía que haber un azufre que respondiera a ese anhelo, o él nunca hubiera tenido el anhelo. Y usted está aquí en esta noche porque usted cree que hay un Dios que puede sanar, y antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear la creación. Amén. Y la mera razón por la que usted está aquí es una señal de que hay una fuente abierta en algún lado, o usted nunca hubiera tenido el deseo de venir. Algo está jalando. Es el creador, Dios, tratando de traerlo a la presencia de su ser para que usted pueda reconocer que es su bondad y misericordia para con usted. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Tenemos un tiempito más, a ver si podemos continuar. Hermana Janet, ¿podría continuar en los párrafos 35 al 36?
Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Continuando con el mensaje. Párrafo 35. ¿Hasta el cuánto dijo, hermano? 35 y 37. Ah, ya. Párrafo 35. Y era el mismo Dios que le habló a la pequeña reina para darle a conocer en la sinceridad de su corazón que él era Dios. Y ella decidió ir independientemente del costo. Y ella supo entonces que lo apoyaría. Esa es la manera de hacerlo. Si es correcto, apóyenlo. Si no lo es, no tenga nada que ver con ello. Así que ella cargó los camellos y otra cosa que tenía que afrontar. Con toda esa riqueza, tenía que cruzar el desierto. Ahora, solo piénsenlo, con 3 meses en el desierto y alguna gente en Hartford ni siquiera puede cruzar la calle para ver la misma cosa. Oh, está lloviendo mucho. Oh, mi iglesia no está cooperando. ¿Qué irá a pasar en el día del juicio? Cuando esa pequeña reina se pare con usted. ¿Qué irá a pasar cuando Salomón se pare y cuando Jonás se pare y todo Nínive que se arrepintió a su predicación? Párrafo 36. Si entienden la pequeña historia, el dios de Nínive era una ballena y cuando la ballena trajo al profeta justo al frente de los pescadores y lo escupió en la ribera, fue un milagro. Muchas cosas son providenciales. Era la voluntad de Dios que Jonás fuera allá de esa manera. Él tenía que mostrar un milagro. Y eso es lo que él está haciendo ahora, mostrando un milagro, la resurrección de su hijo después de 1900 años. Él permanece igual y la generación mala y adulterina lo ve. ¿Qué será de ellos el día del juicio cuando aquellos de Nínive que no diferenciaban la mano derecha de la izquierda se arrepintieron a la predicación de Jonás? ¿Cuánto mayor es ahora? La pequeña reina empezó su párrafo 37. Ahora, otra cosa. Ella traía toda esa riqueza y los hijos de Ismael estaban en el desierto y eran ladrones. ¿Qué cuadro? Pues ese gran grupo de jinetes de pies ligeros con sus espadas los tomarían y cabalgarían hasta su pequeña caravana y los asesinarían y tendrían toda esa gran riqueza para ellos mismos. Ella tenía que afrontar eso. Ahora, usted no tiene que afrontar eso al cruzar la calle para llegar o por la ciudad o de algún lugar cercano. No les toma 3 meses a través de un desierto ardiente y abrasador, sentados en el lomo de un camello. Ahora, con toda sinceridad, me pregunto esta noche, ¿cuántas personas harían el mismo viaje? Piénsenlo, pero ella lo hizo, siendo una pagana y escuchando que había un Dios vivo que había presentado un don a la tierra. Ella vino a ver el don de Dios obrando a través de un hombre. Y ella comenzó el viaje dejando a sus amigos y a sus sacerdotes su todo atrás, porque Dios hacía el jalón en su corazón. Con razón Jesús dijo, ningún hombre puede ver venir a mí si mi Padre no le trajere. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana con la lectura La Reina de Saba, mensaje predicado en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, día 3 de mayo del año 1958. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el fabuloso compañerismo, vamos a darle gracias y despedirnos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este compañerismo, por esta gran oportunidad de acercarnos a ti humildemente, Señor.
No es que es exigido de nadie, sino que en vuestro corazón, de cada uno de vosotros, está ese querer, ese amor, esa dulzura de que tú entras, que vengas en la cena, oh Padre amado, que nos abras la sabiduría, el entendimiento de lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, oh Padre. Pero conociendo a ciencia cierta lo que estamos viviendo, la realidad, entonces nos hace sentir, nos hace creer más de tu palabra, oh Señor, como la reina de Sabá, queremos. Ella ha viajado de tanta lejura y, oh Señor, entonces de la misma manera, ¿qué importa la circunstancia que tiene la vida, oh Padre? Nos acercamos a ti humildemente a lecturar estos gloriosos mensajes que no he sacado de ningún teólogo, nada, Padre, sino estaba oculto ahí para sabios entendidos. Apocalipsis 17, Señor. Pero ahora, Apocalipsis 18, entrando en la cena, Señor, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y lenguas, oh Padre. Muchas gracias, Padre, por esta gran oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor. Si hay un día más, estaremos continuando con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has trazado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Padre. Muchas gracias por este gran privilegio. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente a todos. Shalom. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones a todos.